Hello. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Súper importante. Espero que nos vean. ¿Cómo andan? ¿Cómo Hola. andan? Oli. No me acuerdo qué número de sesión estamos. Bien. Yo sé que es casi 100 hace 20 sesiones, 89. digamos. 89. 99. 89. 89. Ojalá 99. ¡Ey! Un montón, un montón. 90. Estamos ahí en el 90. ¿Ustedes cómo andan? ¿Todo bien? ¿Listos para jugar? Súper bien, con muchísimo frío acá en Buenos Aires. Y pingüinos voladores. Sí, Debe seguro. leer en cualquier momento, porque me está dando frío. Estamos esperando, discúlpame, estamos esperando que salgan los pingüinos de la calle. Las máquinas quitanieve ya están terminando de sacar todo y yo creo que las próximas horas ya volveremos en la vida a la normalidad luego de tanto frío y tanta nieve. Qué bueno, Sí. qué bueno. Un Sí, poco sí. de granizo, quizá. Espero que venga un poco de frío para acá, si usar túnica es un poco más cómodo, digamos. Yo veo que corre viento, la ¿Cómo vas a cuestión haber de visto está correr? corriendo. El viento que se puso zapallitas, iba a decir. Zapallitas y salió a correr, ¡Qué digamos. Yo me imaginé estos zapallitos corriendo así en el viento. El aire. Bueno, en esa Estamos nota, mal. vamos a pasar a decir los anuncios del día de la fecha, ¿les parece? Ay, vamos a pasar a decir. Bien, Excelente. Vamos a a empezar. pensar. Gracias a los que pasaron a saludar ayer por el DM Responde. Como les contamos ayer, para cerrar noviembre vamos a estar participando en el evento Rosario se la juega. León va a dirigir unos one shots y vamos a llevar cositas para sortear entre los presentes. Va a estar lindo, espero que no haga calor. No va a pasar. En realidad, si hace calor, probablemente haya aire. Esperemos que sí. ¿Dónde era? No sé. Dreams tiene todo eso, nunca lo pasó. Y bueno, estas cosas son las que pasan así en vivo, gente, porque esto lo da más. Producción en vivo, producción al aire. Porque si es en los galpones, probablemente calor. Pero si es en el Fontana Rosa, una buena pregunta. Aire. Lo Oh, bueno, lo ventilador. bueno, que es en Rosario, salgas a donde salgas, siempre tenés una buena heladería cerca. Sí. Claro que sí. Sí. No me va a sacar el Es calor, cerca pero de bueno. los galpones. Es en una dirección en Es una particular, que no dirección. son los galpones. Ok. Okay. Totally not los Club galpones. Es Huracán, la dice. dirección. Suena aire acondicionado y Espero huracaneado. que. Mira, A la sala del Huracán suena a vacío. viento, así que espero que Huracán suena funcione. viento fuerte, tal cual. Zapallitos. No funciona así, León. Espero que sea un club adentro de un huracán. El 400. ¿Qué heladería hay cerca de ahí? ¿Quién sigue con los anuncios? Hay un San Remo, creo, una Marbet. A ver. Ah, de a poquito vamos sumando contenido en nuestro TikTok. Creado por Chris. Esta vez lo puedo decir en tercera persona porque no soy Chris y va a quedar bien igual. Pueden encontrar el link, a ver si lo mando ahora el link. A no ser que alguien me gane. No, no pasó. Pueden encontrar el link con todos nuestros links en el chat que lo acabo de pasar ahora. Y la idea es que los chusmen, nos digan, sobre todo a Chris, si les gustaron, qué les parecieron, si quieren ver otra cosa. Yo le estuve tirando un par de ideas, pero bueno, las verán en algún futuro. Así que bueno, esperamos que les guste, gente. Y también tenemos para contarles, como siempre, que si andan buscando material para jugar presencial sus partidas de rol, algo lindo para regalarle a su DM, algún prop para algún atacazo artístico que quieran para su mesa. Ahora se acerca Navidad, así que nada, ya se viene lo del amigo invisible en los trabajos, se viene Ah, mal. lo de, bueno, de nada, del Papá Noel y ya un montón de cosas, y vayan encargando con tiempo. ¿A dónde? A WJ Laser, que es nuestro sponsor, y ya está por ahí el link. Así que bueno, pueden ver el link ahí en el chat, vayan a revisar WJ Laser, siempre está sumando cosas nuevas. El otro día estuve chusmeando ahí en Instagram algunas cosas copadas que tiene, así que bueno, pasen por ahí, tiene unas cajitas para dados recontra, recontra lindas, y la mejor torre de dados de la existencia, que es la más chiquitita de todas. Nada le gana a esa Mostrar la torre. alianza. Esa es la mejor torre de dados del mundo. Así que bueno. Entra La usamos para que. ampliar nuestra realidad. Sí, también.
Tienen cosas divinas, tienen cosas hermosas y además súper accesibles, gente. Posta, pasen por WJ de Láser y revisen a ver si hay algún regalito copado que les guste antes de que llegue fin de año. No dejen la compra de fichas para el último momento. Y con la cercanía a fin de año queremos contarles, nuestros queridos aventureros, que estamos preparando cositas para cerrar el año. Ayer adelantamos un par de cosas, aprovechamos a la gente que pasó por el DM Responde para contar. Pero bueno, más cerca de la fecha, cuando tengamos todo más pulido, le vamos a estar contando bien exactamente qué es lo que vamos a estar trabajando. Si estoy yo involucrado, puede ser algo caótico y o maligno. Claramente. Bien. Y antes de arrancar. Ok. Se hizo, gente, una pregunta en las historias de Instagram. Participamos tres personas. Ay, yo no lo vi, estuve en la web. Pará, todavía estoy. ¿Podemos? ¿Podemos, digamos, extenderlo hasta el final de la sesión? De una. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar todo esto siendo anónimo? Sí. Así que, claro. Ok. Pero igual contá de qué se trata porque es importante. Molestia estuvo como 3-4 sesiones sin nombre. Y le decíamos Molestia, pobre bicho, ¿sí? Perdón. Azuela, por tal cual. Bueno, nada, básicamente la última sesión hizo la aparición estelar, la última de mis adquisiciones en cuanto a compañeros peludos cuatro patas. Ahora. La última por ahora, claro. Es un grifo que ahora me acompaña en las aventuras siendo mi Greater Monster, así que... Hermoso. Tenemos un grifo. Así que sumado a nuestra tripulación, un grifo también. Tengo un dragón tortuga, tengo un grifo. Ya no sé qué hacer con todo esto. Cuidarlo y no abandonarlo. El dragón, de comer. A ver. No está frío ahora. El dragón tortuga come solo. Por suerte. Anda solo en la vuelta, nada, hace sus cosas, hace caquita afuera, todo. Listo. Ahí bueno, está. El Tristán tiene zoológico, ¿no? Ahí va. Lo vas a tener un zoológico. El encargado del zoológico. Y bueno, no, ni en pedo de tener un zoológico. Además, el Firbolg me ofreció llevarlo al Santuario de las Tortugas. Que es como el Puerto Madryn de Anuren. A donde van los dragones tortugas año a año. Pasan por ahí enfrente. Máquina de decir así que nada, es uno de los grandes lugares en un MPT que nos falta por recorrer. Y bueno, nada. Ya no saben cómo salvar. Sí, ya, nada. Vamos a dejarlo. Entonces. No sé qué iba. Ah, entonces es una encuesta para ponerle nombre. Vamos a dejar la encuesta prendida hasta el final de esta sesión. Lo último que vamos a hacer hoy es ponerle nombre a el grifo. Así que pueden participar. ¿Cómo se participa? Chris claramente es un barco, sí. Tiene que ir a las historias de la taberna. Y la anteúltima, donde hay un grifo muy bonito de color violeta. Uy, es hermoso ese grifo. Es re lindo, ¿viste? Encontré ese grifo y es como perfecto. Y ahí pueden elegir nombres. Pueden poner todos los que quieran. Fue largo como, no sé, 15. Así que... Ahí hay muy buenos. Y yo no lo vi. Yo no lo vi. Porque no pude agarrar el celular en todo el día. Yo no tengo acceso al Instagram de la taberna. Pero sí vi la historia. Y nada, para que puedan allí, vayan, completen la encuesta... Pueden ahí dejarnos nombrecitos para un grifo. Pueden ser o no de comida, como de momento venimos poniéndoles, como albóndiga, albóndiga, cazuela a cazuela, caracol sin nombre, caracol sin nombre. No es una mascota de caracol, No, ya sé, pero bueno, pero hay que mantenerlo alimentado. Yo lo tengo en el cuarto, le doy comidita, le llevo pastito, alguita, ¿no? Claro. Galletita, resto de pizza, claro. Aceitunas, ¿no había uno llamado aceituna? Sí, el grón sin lengüita. El grón sin lengüita se llamaba aceituna, iba. Bueno. Está Sandy. Dicho todo esto, claro, los grun feos también estaban incluidos en los nombres de comida. Exacto.
Vamos a empezar. Arroz con leche. Vamos a empezar esta sesión. Va. Vamos a la intro primero. ¿Está? ¿O duró un instante más la intro? No pasa nada. No pasa nada. Después somos nosotros. No pasa nada. Que conste, que conste. Mirá, un montón de tiempo estoy viendo acá. Sí, me imagino que ahora en Instagram está lloviendo nombres, así que si quieren participar. Gracias por coparse a todos los que están tirando el nombre. Sí, re buena onda. Re buena onda, la verdad que sí. Bueno, mientras surge el nombre del grifo de Shagarfly, vamos a ir a las escenas del capítulo anterior. Es un pequeño segmento donde los jugadores recuerdan qué pasó la última vez, en el orden que ellos recuerdan las cosas. ¿Qué pasó ayer? Yo me acuerdo de lo último. Pasaron los tritones. ¿Pasó algo antes de los tritones? No, no. Creo que no. Porque fue después de la batalla con el gigante de las medusas y después los tritones que aparecieron como de la nada. Sí, sí, sí. Tuvimos una charla interesante con esos tritones. Tritones. Aparecieron dos tritones navegando en un barco con motor propulsado a perlas marinas. Listo. Llegaron hasta la nube solitaria. Baggins les choreó el modelo del motor creado por un profesor de la universidad y que eso quedó ahí suelto por ahí. Pero no fueron los únicos tritones que nos visitaron. Porque ellos pasaron, dijeron, che, nosotros somos exploradores, andamos por acá, nada, re chill por el mundo, miren qué lindo, no sé cómo ponerme un pantalón, hicimos un chaleco. Pasaron cosas, nada. Era buena gente, pero que les faltaba muchísimo por aprender todavía. Así que decidimos perdonarles la vida. Porque nuestro complejo de Dios cada día crece más. Así que, listo. Y cuando les dijimos, bueno, o sea, váyanse, no pasa nada, todo bien, tranqui, nosotros vamos a la guerra. Ellos nos dieron un par de informaciones útiles, como, sí, hay barcos por ahí, están haciendo cosas, bla, bla, bla. Sí, la más crítica y fea que nos dieron es que, al parecer, Cal. No es más Cal. Y sí. Es el general. El Gran Babas. El Gran Babas, no está encerrado. En la bruja del abismo, porque es solo una parte. Hay mucha tela para cortar de ahí. Que Cal esté fuera de la burbuja del abismo es un montón. Nos enteramos que no es la única burbuja del abismo que hay, sino que hay un montón ahí donde están los tritones. Y parece que son como, no sé, iPhone de segunda generación, cualquiera tiene uno, así que. Nos sentíamos súper especiales con nuestra burbuja del abismo, pero al final resultó que no. Bueno, pasando por eso, despedimos a estos tritones y dijimos, bueno, menos mal, ya nos habíamos cansado de ver estos cara de pescado. Y de repente, desde el horizonte, surgiendo desde el mar, llegan el equipo SWAT de los tritones. No puedo llamarlo de otra manera. Montados en un Kraken. Sí.
Y ellos ahí como tirando todas las fachas. Me los imagino con la canción esa de America, fuck you, saliendo del agua así, cortando todo, titanes con lentes y sus armas, y encima del Kraken todo sacudiendo así. Esa escena es lo que pasó. Nosotros nos dimos cuenta, claro, por la música. Me estoy escuchando como... Y cuando salieron del agua, los vimos. ¿Nos peleamos con un Kraken? Sí. ¿Ganamos? Aparentemente. Yo voy a decir que sí. Porque le dimos con todo. Pero... Bueno, Mary se lució a los saltos, sí, esquivando, sonando alarmas, nadie muriendo, nadie se cayó del barco. La verdad, equipo SWAT de este lado también, ¿eh? Sí, 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 sí. Y la verdad que dentro de todo, nos fue bastante bien en este combate, porque cada uno hizo su propia parte, y fue una locura, porque Baggins manejó nube solitaria y su tripulación desde el centro de mando, hizo un montón de cosas copadas, todo varias veces en el barco. Ahora sabes el límite. Eso está bueno. Sabemos está un montón bueno. de cosas nuevas acerca de eso. Y por el otro lado, el equipo de combate aéreo se acaba de ampliar y ahora no solamente son dos, sino que tenemos tres personas que pueden andar en el aire disparando cosas. Así que... aunque sigo pensando en los Waldos, o sea, tirando patadas karatecas en el aire sin poder hacer nada, pero... lejos del Kraken, no sé. Lo va a lograr. Tenemos que conseguirle un chumbo o algo. Imagino a Waldo a 9 milímetros entrando. ¿Qué pasa? Creo que igual él como que quiere que sea mano a mano. Pero bueno, ya se le va a dar en algún momento. A él le gusta, pero bueno. Y luego este nuestro encuentro con el equipo SWAT, decidimos irnos de este sitio y poner rumbo. Ahora sí, hacia las islas cercanas a Gallacot. Y lo último que encontramos... Sí, fue a Puel, digo... Ah, es cierto. Que no se llama Puel. No sabemos el nombre. Pero tranquilamente se podría llamar. ¿Tiene nombre? Ya le pusimos nombre, se puede llamar Puel. León, Narnia completamente. Puel, ¿tenemos tu aprobación? Si es en el chat. Y... Se está riendo. Es lo que es de XD, es válido en mis contratos. Se sigue riendo. Le tomo eso como un sí, así que el firme se llama Puel. Se fue, bueno. Yeah. Creo que tenía otro nombre, ¿cómo era? Rosinda, ¿no? Tenía un nombre. Arafina es la otra. No, de este no sabemos el nombre. ¿Sabes que lo tenía apuntado en un stick por acá en el monitor? Ah, sí sabemos el nombre. Somos tres perdón. Somos tres pelotudos. Se llama Romaris. Romaris, ahí va. Romaris se llama. Pero Romaris es el segundo nombre y no le gusta mucho. O sea, Puel, perdón, Romaris. Es el primer nombre. Es el que aparece en el DNI, ¿viste? Y que vos decís, nada, no me digas claro, más. Claro, señor Puel. Padre, ¿viste? A él. Claro, entonces, bueno, el nuevo Firbolg Puel es se encuentra con nosotros, Rosmaris Puel. Así que... Designación de esta pared. Claro, tal cual, Puel en mapuche significa el punto cardinal, y es efectivamente lo que el nombre de este Firbolg quiere decir. Los cuatro Firbolg guardianes que nos hemos estado encontrando hasta el punto... son justamente parte de toda esta filosofía de ponerse o de llamarse con el lugar con el que se identifican. Este justamente es el que se identifica con el este, aunque no estamos tan al este, estamos más al noreste. Creo que León está a punto de tirarnos otro Kraken, bueno, se parece. Pero bueno, en este punto... Estos son los momentos en los que Jagger se ofende y empieza a crear lore de la nada, como que su isla vuela, por ejemplo. ¿Quién me va a desmentir que mi isla no vuela? ¿Cuánto fue una vacrita? Ni a mí. Nadie. ¿Eso? Bueno. ¿Qué vas a desmentirme que mi isla no vuela? Vamos a empezar ignorando todo eso último que pasó. Qué tierno. A la salida de te respondo rápido, León está mucho mejor. Ay, gracias. Hace mucho calor en Rosario.
Por ahora no hay humo, pero no hay una ley que defienda los humedales, así que eso sería lo ideal. Eso es un muy breve resumen. Muchas gracias por preguntar, Son. Sí, gracias. Yo estoy mucho mejor, sigo con movilidad reducida, pero es mínimo, digamos. No me puedo agachar. Si algo se cae del piso, podría estar en otro país. Digo, esa es la misma distancia, digamos, que hay. Entre mi mano y el suelo, podría estar entre mi mano y Jamaica. Ay, qué máquina de seguridad ese que son. Ahora sí, vamos a empezar. Mira este. Ya tengo mis reacciones listas. Me había olvidado que se podía hacer. ¿Qué pasó acá? Bueno, hace alrededor de una hora que se empezó a calmar todo. El sol de la mañana está levantándose en el horizonte. Y de a poco la tripulación se empieza a relajar con esto de acabar de haber visto un Kraken que intentó colisionar con el barco múltiples veces por muchas direcciones. Que creo que es una nueva que no habían tenido antes. Lo cual creo que es la razón por la cual, digamos, los mantiene un poco perturbados, digamos. Otra cosa nueva ahí, digamos. No eran suficientes los gigantes que levantaban el barco. O las tormentas que querían engullirlo. No importa. Se ve que no. Se ve que había Kraken también. Ustedes están dentro de todo cansados. Hace rato que no descansan bien. Y mucho, sobre todo. Porque vienen de un par de días bastante agitados. Por no decir semanas o meses. De escapar, planificar, atacar, emboscar, etc. Y además el barco está necesitando reparaciones. Medi se lució, como bien dijeron. Pero al costo de excederse un poquito. Así que necesita algunos ajustes. El barco sigue en perfecto estado, pero con las mejores de las intenciones y con ganas de que Medite esté en óptimas condiciones, sería bueno reparar un poco, ajustar sogas, poleas, acomodar todo un poco. Y en ese tiempo incluso pueden descansar. Los primeros en irse a descansar son Viarleana, Manrel y Edur. El barco queda dentro de todo despoblado. El único que está ahí despierto 100% es Oswaldo. Que tiene el sueño extremadamente cambiado, así que nunca saben cuándo realmente tiene sueño él. Está intentando acomodarse a dormir de noche, pero no le sale. Y así que probablemente se mantenga alcoholizado el resto del tiempo, pero bueno, él está practicando. ¿Dónde están ustedes? Bien, Baggins está con Medi, está revisando el estado en el que está, haciendo todos los ajustes que pueda y tomando nota de todas las reparaciones que va a necesitar de un astillero. Bien. ¿Los demás? ¿Qué hora del día o la noche es? Es como las 10:30 de la mañana. Las 10:30 de la mañana. Ok. Entonces en ese preciso momento, Kaiden se despierta re despeinada porque se había ido a dormir, no le importó nada lo que pasó el resto, dijo, no quiero dormir. Y se levanta en patas, no tiene nada puesto porque tiene solamente el pijama con el que se acuesta, y va corriendo a buscar a Baggins. Bien, Jagger. La rutina de la mañana, de haber ido a nadar un poco con cazuela, de haber chequeado el caracol por noticias de los enanos. Estoy tocando a mi amigo Firbolg para que podamos seguir proceder con a aprender el idioma del viento. Bien, vamos a empezar con Jagger entonces. Lo primero que pasa cuando vas a ver a los caracoles en su pecera donde están, los ves moverse en un patrón claramente en forma de letras, leyendo en su baba una nota.
¿Qué dice? Le dice, las tropas aéreas están en camino, son las primeras que van a llegar. Vamos a esperar en una isla cercana. Más noticias cuando estemos cerca. Ok, súper entusiasmado por esto entonces. Voy a dejarle un par de algas a los caracoles para que coman. Obviamente gastaron energía. Y voy a bajar a gritarle a Kaiden y a Baggins acerca de lo que pasó. Bien. Entonces vamos directamente con Baggins, que se van a juntar todos ahí. Baggins, vos empezás a hacer anotaciones de las reparaciones, de las cosas que te aparecen. Incluso Medi te va haciendo algunas indicaciones de lo que él, le está pasando. Con sus chispeos de cables así. Una de las cosas que notás es que del agujero por el cual vos podés entrar y salir, se asoma la cabeza de Cazuela. Y mira para todos lados y te hace ruido. Lo empujo suavemente con el pie. Para que no parece querer irse de ese lugar. Lo empujo con fuerza moderada. Tira fuerza. Mirá, un 4. Sí. No parece moverse en absoluto. Se queda ahí, muerde un poco el borde. No. Sí. Un rollo de diario en la trompa. Empieza a largar vapor caliente que tira él. No escupe ni te quema, pero se empieza a llenar de vapor un poco la habitación. Parece bastante entretenido ahí. Claramente acaba de descubrir esto. Sí, y yo no lo quiero acá. Así que me voy a subir a la cabeza de él y le voy a empujar para abajo desde la cabeza de él. Está bien. Ya sé que no funciona, si no importa. Está bien, está bien. Haz una tirada de salvación de fuerza. Seis. Baggins, de repente te encontrás siendo sumergido hacia el fondo del mar a gran velocidad. Cazuela interpretó que vos estabas jugando y querías nadar. De repente estás dando vueltas, tumbos, surcos. Nada, muy muy rápido y extremadamente bien. Está oscuro ahí abajo. Debajo solo ves los pequeños chispazos de los tentáculos de Medi. ¿Vas a hacer algo al respecto? Él te suelta cada tanto y te agarra. Y te lleva, digamos. La próxima vez que me suelte, voy a salir nadando, pero no voy a volver por el agujero, sino voy a intentar subir por cubierta. Está bien. Vas a ver si me sigue y se deja de meter ahí adentro. Cuando empezás a trepar por el casco del barco, perdés visión de él porque se queda bajo el agua. Volvés a tu coso. Al centro de mando. Lo perdí, digamos. Y él está bajo el agua. Vos estás arriba en la parte cubierta. Osvaldo está sonriendo. Por cubierta, a ver si se ve. Si no se ve, sí, vuelvo. Baja al centro de mando. No se ve. Perfecto. Va. A medida bajás, unos metros adelante te encontrás a Jagger yendo hacia abajo. Y cuando llegan los dos, se encuentran a Kaiden ahí golpeando la puerta. Sí. Necesitan algo. Sí, está atrás tuyo. ¡Baggins! Ya sé qué están haciendo los Tiflins en Gargoyle Corp. ¿Una guerra? Sí, no. ¿La máquina? ¿Te acordás de la máquina? Sí. Ajá. Creo que están haciendo un portal. Un portal como el que tienen en las colonias. Por eso están desarmando todos los barcos, porque no los van a necesitar para volver. Si las tropas van a ir directamente por el portal. Tiene sentido, sería mucho más fácil para transportarse y poder invadir más rápido y sí. Recursos. Tiene todo el sentido del mundo.
Y de hecho, esto supone un problema, porque esperábamos una invasión marítima con muchos barcos que llevara mucho tiempo. Lo que nos dijeron los tritones da un poco de esperanza, digo, porque todavía seguían desarmando barcos. Así que no está terminado. Ok. Bien, tengo una noticia también relacionada a nuestra amada guerra. Y es que los batallones enanos ya están en movimiento. Oh. El equipo aéreo ya se encuentra en dirección a las islas. ¿Aéreo? Aéreo. Oh. ¿Y cómo? ¿Nos van a reconocer? Tenemos los caracoles, así que podemos hablar con ellos. Se dirigen también a las islas. Supongo que nos vamos a encontrar en el sitio. Ah. Y... ¿Cuántos son? No dijeron nada, así que podemos esperar más noticias en las próximas horas y ver qué es lo que pasa. Digo, además, una vez estén allí podemos hablar directamente con ellos y si les contamos acerca del portal. O podría intentar ver si los caracoles pueden enviar el mensaje. Debería poder funcionar de los... ¿De los dos modos? Digo, sí, ¿no? No. Los caracoles no son máquinas. No, pero... ¿Cómo funcionan? Digo... ¿Qué es lo de cosas que no funcionan bien? Tu hija. No, ¿qué hizo? ¿Por qué no funcionaría bien? No pide la puerta de coso. Está la cabeza asomándose por la mitad de... ¡Ya sabía! ¡Sabía que no se iba a ir! Cuando lo ve, abre los ojos y hace ruido. Saluda. Y me acerco a hacer un poco de cariño y hacer... ¡No quiero que se meta acá! ¡Está mordiendo cosas! ¡Puede morder un cable! ¡Puede romper a Medi! Tal vez esto se puede lastimar, pero... Aprendería a dejar de morder cables. Son cables, son... delicadas. Capaz Medi puede comunicarse con él y decirle, hey, no, tal vez. No es necesario, yo se lo digo. Me voy a acercar, hacerle un poco de caricias y decirle que no esté, que no muerda nada. Que no esté, que lo que está al alcance por acá no tiene que morderlo porque son artefactos de Buddy, son peligrosos y dan electricidad, como las medusas que no se pueden comer porque son eléctricas. Hacer la tirada de trato con animales, con ventaja. Esta. Animal handling. Eva. ¿Salió? No. Ay Dios, me está troleando el cosito de Beyond 20 y vieron cuando le pones el clic arriba y se desaparece. Ah. Sí. Dame un segundo que estoy recargando la página. Dale, dale. Dale, no hay problema. Por las dudas. Ahí está de nuevo. Animal Hunting. Uf. Menos mal que fue con ventaja. Sí. 16. Bien. Le comunicás en la forma en la que ustedes hablan, que también es un poco táctil el tema de morder y no morder. Acompañada, digamos, de la orden verbal, viene un contacto. Parece haber entendido y dejó de amenazar morder cosas alrededor. Pero no, que no se va a ir. Tiene ganas de estar ahí con ustedes, con ustedes tres. Okay. Y le voy a decir a Baggins, entonces, ok, Baggins, no va a morder nada, pero parece que le gusta meter la cabeza por acá. Así que... No, para que lo descubrí, acompañándote. Y ves la cabeza del dragón. Ahí. Al menos... hasta que se aburra y salga a jugar afuera y a comer. Entonces, digo, es interesante, nunca había estado en esta parte del barco porque es malo. Sí, muy interesante, pero me preocupa igual. Hay que poner en una parte. ¿No tiene un lugar más seguro donde estar? No. Digo, es el mar. ¿Qué tan seguro puede ser el mar? Adentro del barco me refiero.
No. O sea, hay que subir la cubierta. Ya no prefiere tanto estar en cubierta. No. Es bastante grande. ¿Qué vas a hacer con Cazuela en la guerra? Estoy hablando con mi amigo Firbol. Y él conoce un lugar a donde los dragones tortugas van a descansar. Una especie de santuario. Así que... Esa es la cara que se asoma, digamos. No le encanta. Aparte. No estoy seguro de qué es lo que va a pasar a futuro. Lo que sí estoy seguro es que Cazuela está en pleno crecimiento. Va a crecer más. Pero este santuario queda de camino a Gaishakot. No, pero no estoy seguro tampoco de qué es lo que va a pasar en los próximos días. Y de nuevo, podría indicarle a Cazuela que se quede lejos y no sé. ¿Y te va a hacer caso? Sí. ¿Por qué no? Porque es un dragón tortuga. Y por eso mismo, si no me hace caso, va a terminar escupiéndole chorros de agua caliente y vapor a alguien en la cara. No me preocupa su seguridad. Es un bebé. Digo, ya tiene varios meses, pero aún así no deja de ser un dragón. Pero ¿y si se le escupe todo el vapor en la cara de Dur? Pero no es igual para algo como Yubash o el tipo de criaturas a las que nos vamos a enfrentar. Digo, ¿qué vamos a hacer nosotros con el nube solitaria? ¿Podría quedarse con el nube o...? ¿Y venir con nosotros? Es que el nube tampoco va a ser un lugar seguro durante la guerra. Va a ser targeteado, va a haber enemigos. Hablando de esto, Baggins, ¿creerías que a medio le molestaría si hago un par de cosas acá arriba como para que haya trampas si alguien nos aborda? Nos puedo preguntar, pero no creo que le moleste. Preguntale, no, la idea es que no le molesta a nadie de la tripulación, solamente gente que no tenga que estar acá. Voy a conferir con Medi para saber su opinión. Te sentás ahí en el centro de mando con tus palancas y cables. Ignora completamente la pregunta y vuelvo a pasarte el reporte de daños. Bien, creo que hay otras prioridades de momento. Ah, pero yo me puedo encargar de eso. No tiene que hacer nada. Tal vez convendría primero terminar de arreglar el barco antes de agregarle cosas, porque ahora está un poco sensible. Sí, puede ser, son muchas cosas. Tirar mending por todos lados. Hablando de pasar mucho tiempo, Leos, quiero mi moneda. Está bien. Surge mi moneda. Voy juntando mis monedas. Mientras fuimos millonarios, nunca te acordaste. Sí, en el monasterio, pero es cada un mes. Yo me voy acordando, voy llevando notas. Ahí está. ¿Qué iba a decir? Hablando de tiempo y pasar cosas, Shaker, ¿qué vas a hacer vos? Todavía no estoy seguro. Necesito encontrar un medio de comunicación efectivo con mi familia. ¿No tienen caracoles? No es algo que utilicemos regularmente, digo. Pero tu hermana no estaba en la universidad con los enanos, algo así. Mi hermana, sí. Pero mi hermana está en Mana Run, digo, ¿qué sentido tiene comunicarme con ella? Y porque capaz ella puede comunicarse de una manera libre con tus otras hermanas o algo por el estilo. Puede ser. Veré si puedo mandar mensajes desde los caracoles que tengo. La otra es que si tenés algo de Bacristán, puedo teletransportarnos a Bacristán. Tengo cosas de Bacristán y podemos luego volver. Sí, voy a necesitar un día de descanso, pero podemos. Ok. Tengo cosas de Bacristán. A no ser que haya una especie de
rayo láser que vaya desde el cielo hacia las personas que entran en el área de Pakistán sin permiso y algo por esto. No que tenga constancia, pero lo que sí sé es que no se puede aparecer dentro de los terrenos de la Universidad de Magia. Claro que no. Eso seguro. Tampoco cuando el director lo apaga y lo prende. Ok. Me sirve. Ok, bien. Es algo muy interesante y a tenerlo en cuenta. Pero primero, tenemos asuntos súper urgentes para atender. Ahora, Barco, necesito ver qué vamos a hacer con el Firbol. Contestar los mensajes a los enanos y tratar de ubicar a mi hermana. Y luego ver si podemos ir a Bakeristán. De todas maneras... Sí, perdón. Bueno, ¿cuáles son los planes a corto plazo? ¿Comer? Porque... Arreglar el ámbito. Ah, y Baggins, si quieres investigar algo sobre... Porque parecías interesado en estas máquinas de teletransportación. Lo único que se me ocurrió es contarte cómo funciona el hechizo que yo sé. ¿Mm? Y quizás yo te ayude, al momento en que estemos en Gachacot, entender algo del funcionamiento de esa máquina de una manera más rápida. No sé si funciona, pero puedo compartirte las notas. Sí, eso sería muy útil. Tal vez podría buscar la forma de contrarrestarlo con el mecanismo. Bien, entonces, tarea para Kaidan de hoy, pasar esas notas para Baggins, o sí, se lo doy en un pergamino aparte. Bien. Y comer. El barco, eso, el barco. Bien. Bueno, eso era todo lo que yo tenía para compartir. Kaiden no se despide y se va a cocina a buscar algo para comer. ¿Esa será la inspiración malvada de la semana pasada? ¿Que no se activaron las inspiraciones hoy? ¿O fue el ese fue el que iba? O León se olvidó y nos odia. Es posible que hayan sido las dos. ¡Bah! Nunca nos odiamos. Inspiración malvada. La inspiración malvada. Me encanta. Ahí la activo, no, esta vez me olvidé. La inspiración malvada. La inspiración malvada anterior la utilicé como inspiración para hacer un reroll. No me acuerdo cuál. Seguramente. Pero ahí están. Ahí están todas activadas. Sí. Incluso la malvada. Que nadie quiere. Que nadie quiere. Nadie quiere activar la malvada. Ahí está Vines. Yay, gracias pues. Bueno. Nuestro firul favorito. Después de toda esta discusión con Cazuela ahí haciendo ruidos mientras ustedes hablaban. Especie malvada. Esta sí tiene una regla especial, pero ya sea como saben, se descubre cuando se utiliza. Estuvieron todos charlando en el centro de mando de MD. Cada uno más o menos tiró algunas ideas sobre qué quiere hacer, cómo puede hacerlo. Ideas nuevas sobre cómo hacer algo, como eso de ir a Bakeristán y volver después de un día. Suena interesante, no le voy a decir que no. Pero ahora, ¿cómo van a completar el resto de su vida? ¿Qué van a hacer? Firbol para mí. Esa es mi prioridad ahora. Bien. Para... Esto me imagino pasó... Toda esta escena pasó después de que nosotros interrogamos a Puel por el plano que tenía sobre su cabeza, ¿no? La interrogación fue... Ahí se compraron todas las inspiraciones. Fue mínima. El tipo estaba escondido en el cuarto de Freely y se empezó a agarrar cosas para tapar. Y eso es todo lo que sabe de los planos. Jamás okay. En su vida vio un plano. Sí, cada vez que usted decía un plano, no entendía lo que estaba escondido en el cuarto de Kaiden, porque Kaiden ya se apoderó del cuarto de Freely. Sí, exacto. Ok. ¿Qué hacía eso? Que probablemente sea porque es el cuarto más grande. Y es bastante grande. Y tiene baño propio. Y tiene baño propio. Sí, igual yo me preguntaba qué hacía el plano ahí, o capaz que lo sacó de otro lado.
No sabemos. No sé, lo que va a hacer Baggins es examinarlo y estudiarlo y analizarlo y comprenderlo y descifrar todos sus secretos y... por eso le viene a mente que mis intenciones son caóticas. Bien. ¿Los demás? ¿Firbolg y Kaiden? Kaiden lo que va a hacer es primero comer un muy rico desayuno de lo que haya dejado Osvaldo ahí para comer. Porque tiene mucha hambre, sobre todo después del cansancio. Va a pasar a la mañana rápido, de forma lo más prolija que pueda, para que lo entienda Vines, el hechizo de teletransportación, las fórmulas, cómo funciona, lo que sea que ella haya entendido del lenguaje arcano. Hay mucho que también es experimental, pero bueno, ella lo va a dejar, todas las notas que tiene las va a dejar anotadas en ese pergamino aparte que después le va a dar a Vines cuando lo termine. Y va a ir a hablar con Alfondiga porque quiere chequear una cosa. Bueno, bárbaro. Vamos a empezar con Vines. Después de que se separan, cada uno va por su lado, Vines extiende el plano en su mesa del centro de mando y empieza a revisar qué está pasando ahí. El plano que tenés es extremadamente detallado de medio en general. Como si alguien que supiera la anatomía de una medusa y de un barco a la vez lo hubiera hecho. No está firmado por nadie, pero sí empiezas a encontrar algunos detalles interesantes. Acompañándote con tus miradas confundidas o interesadas o incluso tratando de descifrar, está Cazuela imitando tu cara. Así que vamos a hacer la tirada de investigación. Cazuela habla en todo momento. Y 19. Empiezas a investigar un poco. Encontrás lo primero que te llama la atención es de dónde nacen los tentáculos de Medi o por dónde o cuál es la parte que ocupa dentro del barco. Al parecer el casco del barco es doble y dentro de eso están las partes de los tentáculos de Medi. Así que ahora, sin que se hayan dado cuenta, es un poco más grueso el barco. Porque ahí adentro se mueven los tentáculos. Nunca los escucharon, pero porque su mayoría se mantiene abajo del agua. Pero al parecer se pueden hacer retráctiles y meterse. Bien. Uy, interesante. ¿Podría saber cuál sería la ventaja o desventaja de tenerlo extendido o retraído a los tentáculos? Sí, con esa tirada sí. Es una cuestión de velocidad y otra de defensa. Mientras más colgados estén hacia el mar, Medi se puede mover más rápido. Y mientras más retraídos estén, es más resistente a los golpes. Porque tenés una pared más de defensa. Bien. Y con esto, ahora te paso por privado. Qué bueno que se me se dibujo. Misterios y secretos. De poco se empieza a revelar algo más. Tal vez interesante. Medi va a empezar a hablar y va a tener la voz de Nicolas Cage. ¿Por qué? ¿Por qué Nicolas Cage? Te he gritado todo el tiempo. Ahí te mandé por WhatsApp. Como las cabras de Thor, los fantasmas. Empecé a sacar unas cuentas, a organizar algunos cálculos ahí entre lo que tenés. ¿Lo leíste? Sí. Bien. Eso está completo, pero tiene que descifrarlo Vines. Lo vas a descifrar haciendo preguntas en base al plano. Así que ahora vamos a seguir con Jagger mientras tanto. Jagger, vos fuiste a hablar con el Firbolg. El Firbolg está un poco más relajado. Tiene miedo a salir a la cubierta. Ok, no hay que entrar en pánico. Sé que en los últimos días pasaron un montón de cosas, pero no suele ser así. De hecho, los viajes suelen estar bastante tranquilos.
más en el nube solitario, más ahora que está hecho a nuevo. Digo, no deberíamos de temer. Te mira sentado en el suelo de la cocina. Acabamos de ganarle a un Kraken cuerpo a cuerpo. Así que podrías confiar en nuestras habilidades. Vos estás loco, me parece, ¿no? No. ¿Por qué? Salir afuera. Afuera. El barco salta. Pero si fuese a saltar, hay una alarma que te avisa para que puedas entrar. ¿Hay algún peligro ahora? ¿Ninguno? ¿Te fuiste a fijar? Acabo de venir de arriba. ¿Y había algo? Nada. Va a tirar Insect. Te mira. Bueno, está bien. Ok. Y mira para los costados. A un costado está Oswaldo, sentado también en el suelo, con un barril abierto, tomando, con una bombilla larga. Oswaldo es uno de los mejores guerreros del templo. Se levanta, se tropieza con todas y cada una de las cosas y él también sale, golpeando las alas. En un momento se choca porque extendió las alas adentro y no puede salir. Las tiene que guardar de a una y sale de nuevo. A las 11 de la mañana está de fiesta. Le cuesta adaptarse a vivir fuera del monasterio. La forma de vida más espiritual y mística carrea un conocimiento propio y una tranquilidad propia que el mundo exterior, fuera del valle y del monasterio, a lo mejor no la tienen. Y por eso Waldo se resguarda la bebida. Y además, según cuenta, pelea muy bien. Racho. Se empiezan a escuchar golpes en arriba, en la cubierta. Y Firbolg te mira. Alguien se está trabajando en el barco. No hay problemas. Bueno, está bien. Bueno, está bien, está bien. Voy. Te sigo. Voy a salir despacito hacia la cubierta, sin salir del todo, quedándome ahí en la puerta. ¿Qué veo? Lo ves a Waldo entrenando. Creo que es la primera vez que lo ven realmente haciendo sus poses y sus golpes. Bien de maestro borracho, él mueve las manos hacia adentro como si estuviera cosas, pero también lo hace con las alas. Y uno de los movimientos interesantes que tiene es que con las alas agarra dos barriles. Y con las manos tiene dos botellas. Y se lo ve tambaleando por ahí, volcando un poco por todos lados las botellas. Pero suelta las cosas, las vuelve a agarrar, se cae al piso, gira de tumbo, le pega el mástil, una piña, una patada, y vuelve a caerse para atrás. Y así va entrenando. Un entrenamiento bastante extraño. Y ahí estás vuelto, entrenando, y salgo un poco más. Y todo está tranquilo. Miro alrededor, no hay ningún peligro. Alrededor de ustedes está el océano y el cielo despejado. Pero muy despejado. ¿Viste cuando hay tipo extensión en todas las direcciones, casi infinita, y las nubes son tan grandes que parecen que están cerca? Es muy tranquilo todo. Y de hecho en cubierta están ustedes dos, Oswaldo, y el timón incluso parece estar vacío también. Ok. Bien. No hay nada, salvo tranquilidad. Camino un poco hacia la proa. Sí. Ahí está Waldo. Se tira al piso. ¡Paf, paf! Da vuelta. Se queda ahí sentado. Se levanta.
miro el firbolg y le digo, vamos hasta el timón. Y camino hacia el timón. Va en dirección contraria al borracho y el lento. Cruzan el barco y llegan al timón. En el timón vos ves que está albóndiga. Timonel. Él gira sobre, está pegado al timón y gira sobre su propio eje y lo hace girar al timón. Él no llega a ver por hacia dónde está yendo, digamos. Pero está ahí el firbol, dirigiendo al barco, claro. Digamos. El firbol lo mira y te mira a vos. Albúndiga es una de las criaturas sobre este mundo más poderosas en cuanto a nivel telepático. Así que confío ciegamente, y digo ciegamente porque tiene 6 ojos, tiene todo cubierto. Realmente no hay de qué preocuparse. Albúndiga no está prestando la atención. Parece estar bastante entretenido girando el barco en varias direcciones. Es una zona de arrecifes, seguramente está esquivándolos. Te mide el firbol, te mide. Está bien, sí, entiendo. Ok. Pero bueno, todo es tranquilidad, sol. Las nubes están hermosas. Sí, vamos a empezar a entrenar. Ok. ¿Qué necesito hacer? Bien. El idioma del viento es principalmente visual, aunque no lo parezca. ¿Sí? Okay. Por eso es importante que sepas moverte, por eso es importante que los goblins enseñen esos pasos con las alas y demás, para que sepas qué es lo que está pasando, la dirección en la que está yendo. Hay mucho tacto incluido ahí. No sé cómo pensás hacerlo con tan poco pelo en el cuerpo. Dejarme la barba y no sé, dejarme crecer el pelo del pecho o algo. ¿Vos detenés el crecimiento de esos pelos? Sí. ¿Por qué? ¿El pecho también? Razones estéticas de la alta sociedad bacristaniana son... Bueno, ¿modas? Sí, ese va a ser el primer paso. Ok. El pelo funciona como si fuera una antena para que recibir, y te va indicando y te muestra él. Él estaba cubierto en pelo, todo. Tal vez salvo en la punta del hocico, la nariz. Entonces como extiende así sus brazos y vos ves como el pelo le flamea en todas las direcciones que sopla el viento. Y ahora vamos a ver tus movimientos. Okay. Me saco la remera y extiendo los brazos también, quedando ahí como... Está bien. Sentís el viento envolverte. Está soplando bastante fuerte. Pero no parece tan natural. Como que si estuviera soplado tan fuerte, el barco iría un poquito más rápido, tal vez. Eso vos lo sabés. Bien, ahora tenés que moverte con él. Al ser un lenguaje visual y táctil, vos tenés que deducir lo que está diciendo. Bailando. Estos son los primeros pasos. Después vas a simplemente poder escucharlo y deducir qué está pasando, incluso responderle. Ok. Así que bueno, primero vamos a definir la dirección o las direcciones en las cuales está yendo el viento. Lo voy a hacer muy fácil. Yo voy a elegir una dirección, el viento va a soplar en esa dirección y vos me vas a tener que decir de dónde. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Lo ves mover sus orejitas? De repente, el polvo que estaba en el barco alrededor de él se vuela hacia los costados y te envuelve viento. ¿Cómo vas a deducirlo? Y después vamos a hacer una tirada en base a cómo lo vas a deducir. Ok.
voy a llevar mis manos hacia adelante. Así, abiertas. Hay un espacio entre ellas. El espacio es suficiente para hacer que una de las lianas de mi antebrazo crezca hasta ahí. Y de la punta, una hoja nazca. Y ver hacia qué lado el viento sopla. Y cuanto tenga la direccionalidad, simplemente voy a seguir con mi mano la hoja, como si no la dejase escapar nunca, y moverme junto con ella. Oh, ok, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer una tirada de percepción primero entonces. Ok. Seguido okay, por una tirada okay. De interpretación. Percepción. Uf. 12. Interpretación. Performance, ¿no? Sí. Oh, muy bien. Bueno, haces eso. En ningún momento pensando que es trampa lo que estás haciendo. Porque es una habilidad natural tuya y es parte de tu cuerpo la liana. Efectivamente. Haces la hoja. La hoja. Pero conforme vos la vas guiando, vas encontrándole el ritmo, el pulso del viento hacia donde va y viene. Y la vas llevando. Y encontrás que la dirección en la que sopla el viento es 45 grados. Desde tu pecho hacia sería tu derecha. Vos estás mirando a proa. Ok. 40, allá, derecho. Estás soplando el viento ahí. Me giro entonces con la mano derecha apuntando hacia donde el viento va, trayendo la liana nuevamente hacia mi brazo, desapareciéndola y siendo ese conducto, o sea, o marcándome, poniéndome justo en el medio de ese pasaje en el viento para funcionar entre mis brazos como una flecha y mostrarle hacia dónde el viento está yendo. Claude, muy bien, muy bien. No sabía que tenés plantas adentro del cuerpo, con razón no tenés pelo, sos una planta. No es tan sencillo, pero sí. Las plantas y yo tenemos una relación bastante bonita. Fantástico, porque las plantas y el viento también. Voy a explicarte un poco más cómo funciona también el idioma. Nosotros tenemos todas estas complejidades de palabras y cosas. El viento habla solo en futuro. Solo habla hacia dónde va. Así que vas a tener que acostumbrarte a entender el idioma en esa forma. Es muy extraño. El idioma habla en promesas. ¿Sí? Si vos decís algo en el futuro, lo tenés que cumplir. El viento va a ir. Y si te dice algo, probablemente va a suceder. Mientras tanto, Kaiden. Vos habías ido a buscar a Albóndiga. Después de dar una vuelta en el barco, finalmente lo encontrás manejando. Vos sabés, como un navegante de barco, que probablemente sea la peor opción de todas. Porque no está manejando, simplemente está girando el timón divertido. Atrás de ellos está Shire y el Firbol como teniendo sus conversaciones. Y en la popa del barco, Oswaldo entrenando. Iba a hablar primero con el Bóndiga, pero viendo esto, voy a sacar el mapa. A ver si estamos yendo bien o si le tengo que decir no, por favor, y ir hacia la izquierda. No, si tenés que darle un montón de indicaciones. Albóndiga, ¿querés que nos lo hagamos los dos, pero vayamos hacia donde nos tenemos que ir? Y poco las manos en el timón. Te va dejando. Okay. Suelta el timón. Mientras voy acomodando el nube, primero. Albóndiga, ¿está bien? Se queda ahí como responde que sí. No, porque te noté un poco raro últimamente.
No dice nada al respecto. Como quizás un poco nervioso porque estamos yendo a Garshakot. Sí, responde. Nunca fui. ¿Qué te preocupa? Nosotros tampoco, solo vagas. Somos Grung, te dice. ¿Y te preocupa no haber estado nunca ahí? Sí. Entiendo. Bueno, ahora vamos a encontrarnos con los otros Grungs en la isla Centegra. Gira sobre su propio eje. En clave indicio de felicidad. Ahí va, está haciendo vueltitas. Claro. Así que quizás puedas hablar con ellos también sobre Galchaco. No estoy segura si todos estuvieron ahí, así que capaz que lo pueden compartir. Ninguno. Y, ¿ninguno? Bueno, entonces va a ser un desafío para todos juntos. Y todos juntos es más fácil, creo. De todas formas vamos a estar ahí. Ni Shaggy, ni yo. Vidarleano, no sé. Pero creo que casi nadie de la tripulación estuvo ahí. Edward definitivamente no estuvo. Así que... si pasa algo, va a ser nuevo para todos. No dice nada. No importa. Quería hablarte. Bueno, para saber si estabas bien. Pero ahora me quedo más tranquila que estás bien. Pero si en algún momento no estás bien, puedes decirme. Pero quería preguntarte algo. Porque hay dos cosas que estoy como... pensando. Tuve una pequeña conversación con Vidarliana sobre cómo funciona el ejército de cierto. Y me dijo que... bueno, Maki va a usar cosas para intentar interrumpir los mensajes y los canales usuales de comunicación. Y además estoy pensando en algo que dijo Galix. ¿Te acuerdas de Galix? Sí. Bien. Que a ellos no los encontraron de casualidad. Seramón los estaba buscando. Y cuando los encontraron, aprendieron cosas. Así que me pregunto si estarán utilizando algo así como ese canal plano extraño, mental, para mandarse mensajes. Ay, buen día. Se queda un instante de silencio. No sé. Yo tampoco, pero me parece interesante. Y se me ocurrió que podría intentar meterme para funcionar esto. Como presencia muy pequeñita, chiquita, chiquita, chiquita. Tampoco voy a encontrar mucho así, pero lo más útil que se pueda. Algo en día dice, es peligroso. Es peligroso, ¿no? Mucho muy peligroso. No sé. Yo tampoco. Bueno, pero si llego a intentar, Sal, ¿podrías cortarlo para que deje de pasar? Perdimos a... la comunicación. Sí. Se cortó todo. ¿Bachi? Estoy de nuevo. El audio sí. Apaga y prende la cámara. Sin imagen. A ver. Ahí nos desacomodamos. No pasa nada. Se te escucha, sí. Ah, mira. Y ahora a ver. Ahí va, dale. Sí, ahí te ves. Ah, bien. ¿Qué quedaron? Arrancá desde la última frase que le estaba diciendo a Gondia. Que le dije que quería intentarlo y que si pasaba algo, si él podía cortar. Sí. Bueno, déjame que lo piense un poco más, pero quizás lo intente. Y le voy a avisar a Vidarliana, porque ella dijo, o por lo menos supongo que ella sabe ya. Bueno, eso es. Te voy a avisar cuando lo intente. Y creo que después de eso, Kaiden lo que va a hacer es ponerse frenéticamente a pasar el hechizo de teletransportación para Vines. Bien.
¿Vas a dejar al Bondi en el timón? No, que no se movió de ese lugar. Está bien, está bien. El Bondi ya se queda ahí con vos, entonces. Ok. Bien. Las primeras horas del día pasan tranquilas. Cada miembro de la tripulación o está descansando o haciendo algo muy, muy personal. No pensando en la terrible guerra que se acerca. O sí, pero bien de fondo. Mientras cada uno descubre partes nuevas de sus planes, el barco avanza diligentemente hacia Jack-Jack. El sol sigue su rumbo en el cielo y así pasan las horas hasta que vamos a ir a una pausa. Así que no se vayan a ningún lado, ya volvemos y vamos a ver igual qué pasa.
ahora sí, volvimos. Antes de irnos, el comienzo del día había sido tranquilo. La tripulación se había dedicado personalmente a cosas muy privadas, cada uno intentando hacer un poquito de exploración personal en cada una de las misiones. Baggins está con el tema del barco, Jagger está con el Firbol aprendiendo a hablar con el viento, y Cadien está planificando entrar a este plano que solo fue mencionado, el plano de la mente, para ver qué hay ahí. Pasaron un par de horas. Ustedes, cada uno se estuvo dedicando a su actividad, como bien dijimos. Más o menos alrededor de la 1 de la tarde, el resto de la tripulación sale de sus camarotes y empieza a ocupar sus lugares en la tripulación. Kaiden es desplazada del timón por Vidarleana. Manrel se queda ahí mirando cómo Oswaldo duerme en cubierta, junto con barriles y botellas. Y Edu parece estar entrenando. En un momento Vidarleana grita: ¡Tierra! Los ojos de la tripulación se posan adelante. De a poco todos distinguen una silueta de una isla. Parece estar muy tranquila en la distancia. Manrel los mira a todos. Bueno, vamos a ver qué onda es. ¿No? ¿Kaiden? Sí, pero sacó el mapa. Eso. ¿Dónde estamos? Mapa. Segundito. Uh-huh. Yo soy. Ustedes deberían estar más o menos por acá. Ahí. Okay. Debería. Ahí. Pero algo raro. Deberían. Está pasando. Cae nota que alrededor del barco, en el horizonte para todos lados, hay una densa neblina, como encerrándolos. Villarreal también parece haberlo notado. Y esa isla no está en el mapa. Claro, eso es lo que es. Baggins, me prestas tu catalejo. Te lo doy. ¿Puedo mirar la isla? Sí. Uy, perdimos salud. No, fue a propósito. Ah, pegando con. ¿Qué veo? En la distancia ves la silueta de la isla. Parece tener algunas palmeras, un poco de vegetación. No la reconozco, ¿no? No, claro que no. Ok. No quiero alarmarlos, pero los voy a alarmar. Prepárense porque algo extraño está pasando con esta niebla acá alrededor. ¿Opciones? ¿Algo que se les ocurra? De momento tengo dos. Descarté que fuera la isla de Denis Silencio porque no había uno. Entonces, tengo una. La descarté, pero no sé si podría ser claramente una ilusión. Hablando de ilusión, voy a usar detectar magia a ver si es una ilusión. Está muy lejos de la isla, solo si no me equivoco. No, la niebla. Ah, también está re lejos. Está, lo vendría ¿no a ser... está alrededor nuestro? No, está envolviéndolos, pero en, desde el horizonte. Lejos, sí. Ah, ok, listo. Ni el mapa no se ve más nada. Y en el mapa no se ve más nada. Bueno, por como lo veo, hay dos opciones: o intentar evitarla, a ver si eso funciona, o ir. En el mapa no está.
así que no voy a negar que me da curiosidad. Manrel dice, ¿y no hay que arreglar un poco el barco? ¿No va a ser mejor quieto? Nos paramos sí, lejos, pero... vamos en bote, arreglamos el barco. Es una isla que no aparece en mi mapa mágico. Pero somos piratas, ¿cuántas islas no aparecen en los mapas? ¿Mágicos? No sé. Solo las que tienen trampas mortales, por lo general. ¿Estamos seguros que es una isla? ¿No puede ser? ¿Bicho gigante? ¿Algo? ¡Oh! No sé. Entonces queremos ir más todavía. ¿No? ¿Por qué? Y mira los más de dulces. Y agarra un cuchillo y una bolsa. Edurce, ¿dónde sacaste esas dos cosas y por qué crees que van a ser útiles? De hecho, son muy útiles en esta instancia, tío. El cuchillo y la bolsa. Claro, digo, podrían ser enemigos mortales, atacarnos, tiene un cuchillo para defenderse. Nada. O podría ser una isla desierta, paradisíaca, llena de fruta, en cuyo caso la bolsa es muy útil también, y el cuchillo más. Pero si es letal, es más útil su espada y también sirve para cortar fruta. Es incómodo. Bueno, puedo usar la espada, ¿eh? Y guarda el cuchillo y saca la espada. Y la otra, y la bolsa en la otra mano. Bueno, los que están en la lista de descerebrados están diciendo si vayamos para caer, ¿no? Vayamos a la isla. Vais, y está dudando y está al lado de Viarriana, así que se va a volver a mirar a Viarriana, que es la única que no habló. Viarriana está en el timón. ¿Querés intentar desviar el curso un poco para ver si la podemos rodear y si se queda estática o si se mueve con nosotros? ¿Vos estás desconfiando de una isla? Sí. Gira el timón. Ajá, vos también. El timón gira. Y el barco también. Y la isla también. ¡Lo sabía! Isla, mira, 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 ¿la viste? Bueno. Vamos a tener que ir a la isla. ¿Por qué? No sé. Bueno, eso, pero aprovechemos y arreglemos el barco, ¿no? Edur, anda, que Vagin te va a dar lo que hay que hacer. Y Edur está ahí con una espada y una bolsa. Te mira, Vagin. De donde estoy yo parado pude ver que la isla también giró. Sí, sí, todos lo vieron. La isla hizo con ustedes. Bien. Lo que yo digo que vos tenés que hacer, Edur, es quedarte acá, porque no creo que tengamos que ir a ese lugar. Pues no parece ser una isla. ¿Entonces no tengo que arreglar nada? ¿Ni limpiar? Podés limpiar bajo cubierta, gracias por ofrecerte. Se va. Shire, ¿podés ¿sí? preguntarle al cazuelo si siente que es otro bicho o algo así? Y lo busco el bondiga. Él había sentido. No está. ¿Cómo que no? ¿Pero dónde? No está el bondiga. Bueno, lo busco alrededor, a los alrededores, lo empiezo a buscar. ¿No está? Estaba al lado mío. En ningún lado. ¿What? Lo busco telepáticamente. Estaba al lado mío. No responde. Bueno, hay que alarmarnos. ¡No está el bondiga! Manray pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde está el bondiga? Le pego con mano de mago un puño en la cara. ¿Cómo lo llamo? Al bondiga. ¿El bondiga? Y se golpea la rodilla. ¡Le pego de nuevo! ¿Por qué le pegaste, pobrecito? No sabe cómo... Tiene que aprender de alguna manera. ¿Cazuela sí responde? Cazuela sí, Cazuela está ahí al lado del barco. Ok. Tiene un pez grande en la boca y está intentando treparse. Voy a ayudarlo a subir. Tira un par de soga y lo subir. Escupe un pez espada enorme, medio mordido, que tiene el barco. Y los mira así, le empuja hacia ustedes con la cabeza. No, le hago caricias y le digo, ya comimos, lindo.
Y lo... Él muerde. Ahí va. Le pongo la mi cabeza contra la suya y lo golpeo un poco. Gruñe, y le, come. Sí, te pega. Y le, y le hago una seña hacia, hacia la isla. ¿Cuál es su reacción? No tiene ni idea de lo que está pasando. Probablemente su, su percepción no llegue tan lejos como la isla, digamos. Él está ocupado en la comida que tiene enfrente y la gente alrededor. Así que está totalmente distraído en la isla. Listo. Ya que otra cosa, no sé, quizás Romariz sepa algo, sienta algo, no sé, ande con el viento y le diga algo. Ok. Y me asomo buscando a... Buscas al Firgo. El Firgo todavía está detrás del timón con Vidarliana. Está sentado, agarrándose las rodillas y con los ojos en blanco, como si tormentosos. Lo miro, miro a Kaiden. Creo que no es un muy buen momento. Sí, porque capaz que está sintiendo algo, no sé. ¿Le preguntaste? Yo digo, cuando alguien está en trance, es bueno ir y sacarlo. ¿Y ustedes hicieron eso cuando nos pasó con él? No sé, no, con el viento. Ok. Pues... ¿hay algo que quieras contarnos? Parece que hay magia mística alrededor. No parece, no responde en absoluto. Vaya, su anillo. Está en trance. Ok, dos opciones. ¿Vamos hacia la isla o vamos hacia la niebla? Es el mismo. No podemos ir a otro lado, pero no sé dónde está el bóndiga. Se cayó antes. Hay que volver. ¿Qué lugares? Se pega a la superficie, a la superficie. ¿Cómo se podría haber caído? No sé, eso me preocupa. Estaba al lado mío. ¿La buscaste abajo? La busqué por todos lados. Voy hasta mi centro de mando. Quiero consultar con Media a ver qué opina. Bien, llegas al centro de mando. Sí. Algún día no está ahí a la vista, por las dudas. Empezás a consultar con Medi. Y lo primero que sentís es que no está tampoco. Es como si estuviera simplemente moviendo palancas de una máquina sin alma. ¡Estuvo corriendo desesperado! ¿Te dijo algo? ¡No está! ¿El bóndigo? ¡Medi! ¡No está Medi! ¡No está Medi! ¡Voy a sacudir al Firbol! No sacudís, no. Y los ojos siguen totalmente nublados y la cara perdida. Consulta, ¿el Firbol tiene inmunidad al veneno? Capaz que eso lo saca del trance. ¿Querés envenenar? O lo duerme. Fuck. Lo dice llegar con experiencia. ¿Cuál es la dificultad de tu veneno? Y contame cómo lo querés envenenar. Fíjate en teatro. ¿Qué hiciste con Medi? ¿Dónde está? Y esto está racial. 12 de constitución. Está bien. Ves como la cara se le empieza a poner pálida y le, se mancha de negro entre el pelo, pero los ojos siguen ahí nublados, con la mirada perdida en cualquier lado, los ojos de nube mirando en la distancia. Lo sigo sacudiendo, digo, ¡Kaiden! ¡Puedes despertarlo! Ok, voy a hacer algo que no debería hacer, pero prepárense para lo peor, voy a entrar telepáticamente en su cabeza, ya fue. ¿En la del Firbol? Sí, ¿dónde está el bóndiga, León? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? Sí. Y... uy, qué es una sacada. Y
Kaiden lo que va a hacer es intentar golpear la puerta. No sé si se entiende. Permiso, se puede. Besito. Te van a mandar. Y es invasivo y hay cosas del Firbol y va a golpear la puerta. Y avisar, ey, tengo que pasar porque no encuentro ni a Medi ni al Bóndiga. Pero, y bueno, ok, ¿con qué tipo de habilidad lo está intentando hacer Kaien? ¿Con qué tipo de habilidad? Sí. Y, está practicando, va a practicar algo que estaba pensando para entrar en este mundo extraño, que quizás pueden estar usando los Firbolts para tirar sus mensajes. Va a entrar con telepatía, pero va a poner delante el hechizo de detectar pensamientos para saber cuándo se va a chocar con el Firbolt y ahí golpear la puerta. Ok, vamos a hacer esa tirada de percepción, entonces. Lo que es peor. Hay. Con señor de bonificador de inteligencia. Sí, eso no me va a salvar de nada. ¡Ey! Esos son 23. Sí. Ella se concentra. Con toda la tripulación alrededor de ella, porque están todos diciendo qué está pasando acá. El golpear la puerta es una declaración de intenciones. Vos estás pidiendo permiso para pasar. No es literalmente golpear la puerta. Pero en la mente de ella surge un árbol y la corteza se abre como si fuera una entrada doble, permitiéndole acceder a la mente del Firbol. No hay nada más que ese árbol y cae. ¿Va a pasar? Sí, hago como una reverencia y paso. Entras. Te transportás a un valle hermoso, verde, lleno de vegetación, un montón de árboles morados que se mecen en el viento. Y abajo tuyo una cordillera gigante de montañas, hechas de diferentes momentos de la vida de este sujeto, que vivió mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo. Hay unas montañas muy, muy grandes y viejas. Algunas colinas más chiquititas. Y así diferentes grados de accidentes geográficos. Todas cubiertas de diferentes malezas y vegetaciones, algún animalito y demás. Y el sonido del viento se siente constantemente en muchas direcciones. Es un lugar, dentro de todo, muy organizado y tranquilo. Es quizás la mente más relajada en la que estuvo Kaido. Oh, eso es mucho, sí. ¿A dónde vas a ir? Quiero encontrar a este Firbol para preguntarle dónde está el Bondi en medio, si sabe algo. ¿El valle me recuerda al valle en el que estuvimos? Sí, definitivamente. Pero también te recuerda a todos los otros valles en los que alguna vez estuvo Kaiden o se imaginó. ¿A dónde voy a ir? Uh-huh. ¿Qué hay enfrente mío? Esta cordillera enorme de montañas gigantes que va decreciendo, hechas de diferentes momentos de la vida de él, hasta encontrarse con las colinitas más chiquititas. Atrás veo la puerta del árbol. Sí, está ahí. Un árbol solo en el medio de este pequeño balcón que tenés. ¿Hay pisadas? No, no hay ninguna pisada. ¿Hojas? No. Voy a... ¿El viento está soplando por todos lados? Sí, para todos lados, en todas las direcciones que pueda. De arriba a abajo. Voy a susurrar. Romaris.
imaginando que se lo va a llevar el viento. Ok. Mientras tanto, afuera del barco, Kayen está muy concentrada en lo que está pasando. ¿Y ustedes? Tratando de adivinar qué es lo que hay, tanto en el horizonte, bueno, en todo el horizonte, porque todo es niebla o isla. Y moviéndome y viendo que si me muevo hacia los costados, si hay alguna variación, básicamente tratando de adivinar si el único cambio de perspectiva se da cuando camino hacia la isla dentro del barco. Okay. A ver si es una especie de túnel que solo te permite moverte hacia la isla. Hace una tirada de naturaleza. Naturaleza. Veintitrés. Descubrís que esta perspectiva está forzada. No importa dónde mires, la isla va a estar adelante. Y el barco siempre va a ir en esa dirección. Lo cual te hace darte cuenta que están en un lugar extremadamente antinatural. Porque las olas salen de la isla hacia afuera. Pero ustedes están atravesándolas sin problema. La corriente debería empujarlos un poquito, reducir la velocidad al menos. Ok. ¿Cuánto tiempo estimo hasta que lleguemos a la isla? 20 minutos. Clavados, lo sabes. Bien. Ok. Bien. Guardo. Iba a decir guardo mi catalejo, pero después recordé que en la sesión anterior dije que mi catalejo era un tubo de cartón vacío. ¿Sí? Bajo mi tubo de cartón, miro la tripulación y les digo: 20 minutos exactos, vamos a estar colisionando contra la isla. Por una extraña razón, toda la perspectiva, el punto de fuga principal, es el centro de esa isla. El oleaje sale hacia afuera y los límites parecen quedar siempre a nuestras espaldas. Supongo que una especie de imán mágico gigante nos está atrayendo hacia el lugar. Lo único que me preocupa es la intencionalidad de camuflarlo también. Digo, para un par de despistados, a lo mejor hasta se alegraban de ver tierra. Pero esto parece más la práctica de un depredador que la de alguien que simplemente quiere un par de amigos que vayan a su isla privada. Leons, dos cosas. Sí. Uno, esta práctica depredadora, con mis años de experiencia viviendo en la zona, me suena, es algo que los Grunts hayan enfrentado antes. Podés hacer una tirada de historia si querés, me gusta esa idea. O naturaleza, que te quede más cómodo. Es lo mismo. Preferiría historia. Dale. Para 19. Sí. La respuesta le viene a Vines así, como un brillo en la oscuridad del abismo. Un brillo casualmente que tienen los pez ángeles. Ese brillo que atrae a su presa hasta su enorme mandíbula llena de dientes. Y la última vez que vieron una criatura así fue rodeando a Gran Babas en el último combate que tuvieron. Estos monstruos salían del mar con sus cabezas iluminadas, peleando contra todo lo que había. Ustedes, los Tiflin, gente escapando. Y parece que ahora todo el barco está cayendo presa de ese o un hechizo similar a él. Bien, Vines va a proceder a pegar un pequeño grito y empezar a girar en círculos, corriendo, paniqueando, diciendo: ¡ah, eso no! ¡Y esto no lo sé! Voy a meter mi mano en mi bolso, voy a ponerme los guantes y voy a agarrar a Vines de la cabeza. Para que... Ok, Vines. Edu pone la bolsa abajo de Vines. Lo meto dentro de la bolsa. ¿Vieron que iba a servir? Siempre dije que era útil. Baggins,
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¡Es una trampa! Ok. Nos quiere comer. ¿Quién? Va a matar, papi. ¿Quién? Quiere comer. ¿Quién? ¡La isla! Oh, es un señuelo. Es carnita para que nosotros vayamos y la block. En ese momento, Vines tiene un destello así fugaz. El barco está medio a la deriva, moviéndose en medio de la lluvia. Albóndiga está sobre ustedes, que están todos tirados en la cubierta. Y Albóndiga está tratando de hablarle para que se despierte. Y en ese momento Albóndiga te mira a vos, a Vines, y te dice: ¡Despiértense! ¡Despiértense! Y ¡push!, volvés. Y está adentro de la bolsa con Edur y Jagger hablándote. ¡Pégame! Y Edur te pega un cachetazo. Lo más fuerte que puede, sin dudarlo un segundo. ¿Pasa algo? Te duele la cara. Pega bastante fuerte, Edur, con este cuerpo nuevo que tiene. No parece haberlo hecho a propósito, simplemente no sabe, digamos, calcular su fuerza física. Caide. Mientras tanto, susurraste Romaris al viento. Y efectivamente este lo desparramó en este valle hermoso en el cual estás. Una pequeña hoja púrpura flota sobre vos y te empieza a llevar. Bajás por una ladera tranquila. El lugar te invita a estar tranquila y relajada. En la distancia ves cosas terribles por las que pasó el Firbolg. O tormentas, conflictos, combates. Pero conforme vas llegando hacia el final, la parte de las colinas, se vuelve todo tan relajado, tranquilo. Él enseñando, él dando clases, él cultivando plantitas en las montañas. Pero finalmente hay una colina de esta chiquitita, toda hecha de rocas. Y hay cardos que le salen y cactuses. Ahí te encontrás con los primeros recuerdos de ustedes. Cuando lo apuñalaron con una lanza, cuando lo secuestraron y lo metieron en un barco. ¡Ay, no recuerdo! Y finalmente te encontrás una pequeña cuevita donde ves a Jair y a él entrenando el idioma del viento. Parece ir ahí la hojita. Ok, ahí voy. Caminás sin problemas y te encontrás en el barco una vez más, pero esta vez los ves a ellos entrenar. Claramente todavía estás en esta mente del Firbolg. Está Jagger haciéndote esa cosa con la liana, indicando el lugar del viento. El Firbolg le aplaude y se vuelve hacia vos. Kaiden, vamos a estar en problemas muy muy grandes. ¿Por qué? Hay algo que nos está llevando. ¿Y por qué estás en trance? ¿Te estás llevando a vos también? No, estamos haciendo lo posible para detenerlo. Pero somos solo Albóndiga y yo. ¿Cómo hacemos para detenerlo? Van a tener que despertarse. Vamos a tener que despertarnos. Así es. ¿Y no nos pueden despertar? Con, no sé, algo, cara. Kaiden, estamos haciendo todo lo que podemos. Bueno. Ahora mismo Albóndiga se está encargando de Medi, porque está extremadamente asustada y es la que está manejando el barco. Yo estoy tratando de que ustedes se mantengan en su cuerpo. Así que por favor, ya que ustedes lo saben, vuelvan y despiértense. Bueno, lo voy a comunicar. Te toca la frente y salís volando. Kaiden sale desde estaba sentada. Sale despedida atrás y vuelve con ustedes. Y vos ves que está Baggins teniendo un ataque de pánico adentro de una bolsa de arpilleras con la cara hinchada donde le pegó Edur. Edur haciendo así, calculo, se le pegó a la mano con el veneno. Sí, como diciendo. ¿Qué está pasando?
¡Kaiden! ¡Kaiden! ¡Sí! ¡Te escucho! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que despertarnos! Sí, exactamente. Están albóndiga controlando a Medi para no ir hacia un lugar y Romaris también. Tenemos que despertarnos. La isla es una trampa, nos va a comer. Sí. ¿Cómo nos despertamos? A los golpes no sirve. Vamos a probar de nuevo. Y ¡pum! Otro cachetazo re fuerte hacia Vayne. ¡Es Zur! ¡Le pego con mano de mago! ¿Estamos despiertos? Gracias, Javi, por la suscripción. ¡Qué grande! Gracias! ¡Ay, oh, gracias, Javi! Intercambian. Gracias. 17 meses. Sí, sí, grande. Intercambian Ok, ok, ok. La última vez que pasamos entre mundos fue gracias a... Edur, ¿qué podemos hacer para salir de este mundo? Yo le estoy pegando a Vines. No olvides, ¿sabes? Estoy viendo. Ok. ¿Hay que pegarle a Kaiden? No. Si le pega, muere. Hay que pegarle a Edur. Se pega en la cara. No hay que pegarle a nadie, no se pegue, dioses. Solo, tranquilo. Para, te veremos si de Edur. Okay. Bueno, los golpes no sirven, dice sangrando de la nariz. Necesitamos hacer un puente al otro mundo para poder salir. Y tenemos muy poco tiempo. Con suerte, 15 minutos. Marrell viene y dice, ¿podemos usar el espejo? No, no podemos usar el espejo. No. No. ¿La ventana? ¿La ventana? ¿Para qué querés la ventana? ¿Qué es ella? ¿Funcionaría? No sé, es mágica. Bueno, está ahí. Sí. ¿Quieren ir? Estoy atrapado en una bolsa, no puedo ir a ninguna parte. Sácalo de la bolsa. Gracias. ¿Con el cordoncito? Bueno, pero... a ver, lo vemos a Ubaldo y a Villarreana también ahí, ¿no? Sí. Pero okay. Mirando. Bueno, tenemos que ir todos juntos porque todos nos tenemos que despertar. Voy corriendo todo zaparrastroso a la habitación de Manrel a ver cómo se ve esa ventana. Osvaldo dice, tengo una idea. Freno. Agarra uno de los barriles que él tiene, lo abre y se lo empina. Vuelvo a correr hacia la habitación. ¿Alguien tiene alguna idea mágica a lo que pueda sacar? ¿Se puede saber dónde estamos? En nuestras cabezas. De forma colectiva. Osvaldo, okay. Suelta el barril. Bien. ¿Y ahora? ¿Y la idea? Se sienta, se cruza de pies y se pone a meditar. ¿La idea es meditar? Pero... a mí nunca me salió eso, siempre quisieron que lo hiciera y nunca me salió porque bien. No lo puedo creer. Vayne, entras en la habitación de Manrel. Sí. Está ahí la ventana mágica. Ajá. La activas. Y ahora ves hacia el barco. Como sí. Si estuvieras desde afuera. Y efectivamente están los cuerpos de ustedes tirados ahí en un rincón. El firbol intentando mantener todo desde donde está. Y albóndiga. En la cima del mástil, como si fuera una antena grande, luchando contra Medi, que está entre apareciendo y desapareciendo alrededor del barco. Algo que notas es que lentamente, parpadeando, aparece Osvaldo. Quiero mirar para afuera de la habitación, a ver si lo veo Osvaldo. Está ahí sentado, meditando. ¿Pero qué es eso? Yo no sirvo para meditar. ¡Kaiden! Voy corriendo. Va Kaiden. También va a ayudarle a Ana y Edur y Manrel. ¡Mira! Le muestro la ventana. ¿Ves? ¿Y nos vemos al otro lado? Sí, están todos ustedes tirados en la cubierta. Y Osvaldo ahora se está levantando. ¿Cómo hizo eso? Eso es lo que está haciendo. Yo pensé que se estaba emborrachando, pero claramente está haciendo algo más. Edur dice, ya fue. Y sale. Agarra un barril.
Sí, sí. Voy en la cubierta. Ok. Nunca pensé que hubiese llegado este momento, pero... Vengan. Siéntanse. Y meditemos juntos. Intento atravesar la ventana. ¡Pum! No, práctico. ¡Pum! ¿No? No, no, no funciona. Dios. Veo el caos de Kaiden y también la agarro bajo el brazo y le hago una seña a Manrel y a Vidaliana para que me sigan. Vidaliana no va a ir ni a palo. Se queda al lado de Vines. Bueno, dale. ¿Qué hay que hacer? ¿Es meditar? Oh, pues. Meditar. Ok, necesito que todos se calmen, se sienten. No me sale, nunca me salió. Siempre me quisiera. A ver, lo único que necesitas es un instructor que sepa guiarte en la meditación. Todo se trata acerca de la respiración. A ver, yo fui a la universidad, hice un seminario de yoga. Porque no era lo suficientemente inteligente para hacer otro tipo de cosas. Necesitaba juntar créditos como fuera necesario. Bueno, no importa. Siéntense. Quiero que se sienten, porque si no, no nos podemos relajar. Si seguimos discutiendo, vamos a seguir aumentando nuestros niveles de energía negativa y vamos a terminar por no salir de este lugar. Así que... ¿Estás queriendo volar? No. ¿Qué? Se empieza a reír en serio. Es necesario que nos calmemos. Momento. Tranquilidad. Y me siento en el piso. Me siento, me dejo caer pesadamente. Sígueme. Manrey está sentada ahí al lado tuyo. Estuvo sentado todo este tiempo. No me digas. No quiso decir nada, no. Porque estaba, sí, estaba muy alterado todo. Ok. Necesitamos despejar nuestra mente. Respira. Voy a agarrar una ¿Pan relleno? No, voy a mirar hacia los lados a ver qué tengo. Y voy a agarrar una ramita, algún pedacito de maderita de algo de del nube. Voy a apretarlo en la mano. Sí, sí, voy a apretarlo en la mano. Sí, y voy a sacarlo prendidito fuego lo suficiente para que ahume, para que tire bastante humo, pero no para que tenga una llama. Ajá. Y lo voy a empezar a mover así mientras guío al resto del grupo. Por favor, respiren. Inhalamos. Exhalamos. Huele a barco quemado. Me trae recuerdo de la guerra. Y Arlena se va, ofendida de que estén haciendo esa estupidez. Se va al timón. Me concentro muchísimo. Ajá. Tratando de conectarme con mi interior, tratando de conectar con la magia y tratando de imaginar en mi cabeza de nuevo toda mi magia desde lo más primordial, desde el aleteo ese que me lleve hasta el otro lugar. Voy a intentar hacerlo. No, está bien, me parece súper, súper válido. Yo quiero que sepas que va a ser una tirada difícil. Oswaldo lo logró porque él es un monje, él se dedica a esa cosa. Sin duda que sí, obvio que sí. Así que vamos a tirar una tirada de sabiduría. Y okay. Yo voy a usar mi inspiración malvada para darte desventaja. Ok. En la vida voy a hacer esto. Perdón, ¿es una salvación de Wilson? No, es la característica. Estoy preparando la F. Dale, dale, Chris, carajo. Pero es con un menos, gente. ¿Le estoy. Cerrar el totó. ¡No! La primera, si es un 7. Bien. Jaer se concentra. El resto alrededor, me imagino que le sigue todo lo que está llevando. Acordate, vos tenés inspiración también. Podés llegar a tirar de nuevo. Es un 9. Espera, es un 9. No está tan mal. Tiraste carisma. By the way. Tiré carisma, nada que ver. Jaer, perdón. No hay problema. Con razón no te estaba saliendo. Voy a tirar Wisdom. Dale. Tal como se me solicitó. Bueno. Bien. 11. Ey, no está mal.
Pero como estoy ahí al lado de mis compañeros, me siento imbuido por su energía, sobre todo por Baggins. Jagger, estás ahí y vos sabés que no te está saliendo. De hecho, en el fondo te viene un pensamiento que un poco te da bronca y vergüenza. Si vos conocés a una persona que podría salir de esta situación, es tal vez tu hermano. Ok. Pero no estás en una conexión tan interna con eso que estás buscando. No. Tengo una idea. A ver si funciona. ¿Cuál es la idea, Kaida? Traigan la vida aldeana. Quiero decirles que los golpes duelen igual. Viene en este mundo. Mi tiempo. Ok, todos quieren despertarse, ¿cierto? Sí. Piensen en que quieren despertarse. Es que es esa pregunta. Bueno, pero piensen que quieren hacerlo. Bien. Sí. Y me van a escuchar decir lo que tienen que hacer, así que lo tienen que hacer porque quieren ustedes. Okay. No entendí, dice Manrey. ¿Cómo? Van a escucharme decirles que lo tienen que hacer, pero lo van a hacer porque ustedes quieren. Ajá. Okay. Sí, van a despertar. Yo voy a usar más sugestión, a ver si se sirve para que se despierten. Sugestión masiva vas a usar. Sí. Vos lo que le estás pidiendo es que falle la tirada de salvación voluntariamente. Eso es lo que estás pidiéndole. Sí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Es un montón! Bueno, voy a leer sugestión masiva, me encanta. Creo que es uno de los usos más más creativos que he visto esto. Sí. De la magia en general, ¿no? Porque. Bien. Es como si tuviésemos un clérigo que diera orden imperiosa, ¿viste? Sí, despiértense. ¡Despiértense! Bueno. Dice: hasta 12 criaturas de tu elección. Sí. Por eso, bien, vos vamos todos. Sugerís un curso de actividad limitado a un renglón o dos. Sí. Y mágicamente influencias a estas criaturas que vos puedas ver, te puedan escuchar y entender. Sí. Entonces, vamos a hacer una tirada primero de persuasión. Para ver, digamos, cómo funciona tu influencia. Lo que tiraste en el mano. Ojalá pudiera ayudarte. A 29, más 5 de ahí. Bien. Todos parecen estar atentos a lo que está diciendo Kaya. Incluso Vigarliana, que está ofendida que le hayan invitado a meditar. Bueno, contámonos cómo lo haces. Ok. Es lo mismo que les pasó a los tritones. No es la voz de Kaiden la que sale. Es una voz extraña con interferencia que la escuchan adentro de sus cabezas. Y que es como por un parpadeo, por un instante, pierden conciencia de ustedes mismos. Y es como que todo lo que está haciendo, lo que les está diciendo esa voz es así. Detrás de toda esa interferencia está Kaiden, pero no es la voz de Kaiden. Y Kaiden les va a decir que se despierten al otro lado. Bien. Segundín. Me lo imaginaba como la voz de las Bene Gesserit. Ustedes reconocen esta orden en su cabeza proveniente de Kaya. Instintivamente ustedes quieren resistirse porque su cerebro funciona así. Tratan de defenderse de cualquier cosa externa que viene. Pero es Kaiden. Así que van a tener la opción de dejarse influenciar. ¿Lo van a hacer? Sí. Bien. La voz de Kaiden resuena en su cabeza. Y se sienten comandados por ella a actuar. Lo cual les da la seguridad, una seguridad extraña. Porque por un instante la responsabilidad de su accionar recae en ella.
los libera un poco de ser ustedes. Lo cual también les demuestra el poder que tiene Kaya. Y lo peligroso que es su magia. Eso la queremos siempre en nuestro El hechizo tiene el efecto deseado por Kaya. Ustedes ¡pum! Se levantan en la cubierta del barco. Rodeados por sus compañeros que se están levantando. Excepto Kaiden, que Kaiden quedó sola. En ese barco imaginario. Está tirada en el piso. Ven alrededor de ustedes el mar tormentoso. La lluvia cae. El viento golpea con las velas. Albóndiga allá arriba luchando para sostener todo. Y el Firbolg diciendo, ¡lo lograron! ¡Sí! Ahora hay que luchar contra eso. Y señala adelante la isla que tienen. Las montañas de la isla parecen moverse. Las montañas de la isla parecen asomarse. Las montañas de la isla abren sus ojos. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Qué carajo! Chorreando agua por todos lados, ven esta enorme criatura. Tentáculos le salen de los costados, de sus aletas, pero parece erguirse con el mar y la tierra sobre ustedes. Kaiden todavía está atrapada ahí. Edur grita, Manrel está metido en su camarote en un abrir y cerrar de ojos. Vidarleana putea todo lo que puede en Draconio, así que solo lo entiende Jagger, me parece. No, necesito decirlo. Es un poco cute el bichito. ¡Llega! Lo quieren adoptar a este. O sea, tiene cara de bagre. O sea, es como... Hay, siguiendo la tirada de Vines de que he hecho de historia. Hay un solo tipo de criatura que encuadra todo lo que está pasando acá, que es un abuelo. Son criaturas marinas extremadamente antiguas, con muchas capacidades mentales. ¡Pues! La sería. ¿Dónde está, pues? Esta criatura se acerca hacia la nube solitaria, enorme, gigante como es, casi tan grande como el barco. Y en alrededor de ustedes resuena. Bienvenidos. Se corre hacia un costado. Ahora lo que necesito es una tirada de salvación de sabiduría. Sí o sí. Tira de salvación de sabiduría. Se escondió en el cuarto de Kaiden. Voy a tener más carisma que saber. Voy a hacer mi inspiración para la tirada de salvación. Dale. Vos ya tenías una, así que. 15. 15. Vamos a hacer. 17. Bien. Bien, bien. Y Arlana parece también estar ahí, el Firbolg también, el Gondia también. En ese momento esta criatura parece correrse hacia un costado, revelando el resto de la isla, a donde parece que los está invitando. Es una isla hermosa, tropical. Súper, súper decorada. Tiene lucecitas aquí y ahí. Hay comida servida en una mesa en la isla. Este abuelet envuelve el barco en uno de sus tentáculos. Ustedes lo ven pasar cruzando la cubierta. Si quieren hacer algo, avísenme. Lo envuelve y lo agarra como para llevarlo.
Espero que les guste el salmón. Y los empieza a llevar. Tu vieja. Yo quiero correr bajo cubierta para interactuar con Betty. Vas corriendo, Vines, al mejor estilo Power Ranger para saltar en el Zord. Se sentás. Los primeros contactos ya sentís. Betty está ahí. Te tira unos chispazos. Quiero que básicamente dispare los del cañón de salto para zafar del tentáculo que lo agarró. Ok, a ver esa tirada de herramientas de artífice. Ok, cinco. Ok, 18 más 5, 23. 23. Un segundín. Vos tenés la fuerza de Medi ahí. ¿Yo te pasé la oferta? Sí. Bueno. Ah, no. No te la pasé. Perfecto. Entonces, haces una tirada de un D20, por favor. Yo sumo el resultado. Vos accionás todo y Medi va a saltar. Pero el lago la sostiene. Y sigue avanzando, casi como arrastrándose ya, porque está llegando a la parte de marea baja. Bien. Dame un segundito, yo le cierro la puerta. Mientras Jagger se mueve de un lado al otro del barco, tratando de asegurarse de que todos estén, de que no se caigan de cubierta, básicamente, gritando y viendo qué onda con cazuelas en el agua, qué es lo que está haciendo. Cazuela los está siguiendo de lejos. Está asustadísimo, pero no sabe qué hacer. Y no se quiere quedar solo. Así que los está siguiendo de re de lejos. Lo que voy a hacer es hacer un silbido muy agudo. Como llamando. No se escucha por Discord, creo, pero bueno. Sí. No importa. Voy a hacer un silbido muy agudo llamando al grifo. Ok. Bien. Pero no para que venga hasta mí, sino para que se pose junto a Cazuela. Ahí. Y la haga compañía mientras Bien. Vos lo ves. Mientras. Va a aparecer el grifo que sobrevuela en círculo hasta ir hasta Cazuela. Se le para en el caparazón y le picotea un poco la cabeza y él le responde. Ok, parece estar genial. Acompañado. Visto que mis bichos están cuidados, ahora sí me voy a deslizar hacia uno de los lados a donde siempre tengo todo este zarandeo. Aprovecho uno de los zarandeos para deslizarme hacia uno de los lados y agarrar mis cosas. Siempre las tengo ahí cual vikingo preparadas, colgadas a uno de los lados y estar pronto para lo que suceda. Bien. Lo que sucede es que el agua le saca a Medi del agua. Se llega a una parte tan poco profunda que el barco queda arrastrado en la tierra y ya no se mueve por el agua. El agua se gira hacia ustedes. Con su cabeza enorme, sus ojos horribles. La piel de él, verde oscuro, les da una sensación de casi atemporal. Es tan antiguo como tal vez los gigantes que vieron, o más. Extiende uno de sus tentáculos a la isla. Y de adentro, de atrás de los arbustos o de las palmeras, ven gente moviéndose hacia el barco. Unas 12 personas, vestidas todas con atuendos diferentes. Algunos un poco más viejos, algunos más actuales. Reconocen ahí ropa de Siramur, ropa de Bacristán, ropa de los Reinos Independientes. Todo muy variado, pero todos se acercan cual zombies hacia el Nube Solitario. Kaiden, estás sola en el barco imaginario.
Tu hechizo tuvo éxito, pero no podés sugestionarte a vos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Cómo lo vas a intentar hacer? En el espejo. Voy a ir corriendo al cuarto de Manrel. Sí, y los ves a todos ahí. Y me veo a mí también. Está ahí tu cuerpo, sí. Quiero usar. Solo tengo. Es de nivel 7. Quiero usar. Despertar, se cae. En vos misma. ¿Vos? Estoy barajando todas las redes sociales. A ver, para vos te vas a acercar, vas a la ventana, vas a ver el cuerpo, sí, de Kaiden y vas a usar su gestión en Kaiden. Sí, que sé que soy yo, así que. Te vas a permitir, sí, el hechizo. Bueno, me encanta, contame cómo sucede todo esto. Me va a explotar el cerebro. Sí. Mínimo en el neurismo. Oh, la pita de la cara paraliza. ¿Cómo lo hago? Sí. Tengo la cara pegada en el vidrio. Y empiezo a hacer como despertate, caída. Y bueno, ahí va, lo tiro, lo uso. Dejo. Empiezo a ser consciente de que en realidad estoy del otro lado. Así que ya cierro los ojos para no verme y seguir pensando, hey, no, estoy en un lado distinto. No, quiero abrir los ojos y mirar con mi cuerpo y dejar de verme. el pensamiento caótico dentro de la cabeza de Kyle. Hace una tirada arcana, por favor. Ay, ok. ¿Te vas a quedar con ese 24? No funciona. Te voy a decir por las dudas. En el dado, ¿sí? En el dado eso es un 10. Sí. Ok, no me estás diciendo que no funciona, pero me estás preguntando, así que. No, voy a tirar de nuevo. ¿Cómo? Inspiración no puedo usar para estas cosas, así que. Porque tengo que tirar en el momento si sé que fallo o no. Lo que tendría sentido es que usara cambio crónico, así que voy a usar cambio crónico. Podés usar inspiración también si quieres. Voy a intentar con cambio crónico. Dale. Ay. Sí. Ay, no. Fuck. Quédate con el primero. No puedo. Ahí está. Podés usar inspiración. ¿La tercera es la vencida? Dios. Y bueno, vamos a intentar. Vos podés. Como un dado. Confía en el corazón de los dados. Kaiden, wake up. No, peor fue. Perfecto. Vamos a explicar qué pasa. Si hay una persona en esta historia que ha intentado manipular la mente de otras personas al punto de viajar a través de ellas, pero no solo contenta con eso, también el tiempo en el cual a otras personas actúan, es Kaiden. Una actividad que tal vez utilizó sin calcular las consecuencias de nada de lo que hizo. Siempre dijo, ahora, cambio crónico. Pum, esa persona retomaba su acción. No, tal vez considerando que está manipulando la misma fundación por la cual se sostiene todo este lugar. Ahora mismo, la acción de Kaiden está tratando de influenciar a su propio cuerpo desde adentro de su mente, a través de un objeto que no sabe cómo funciona. Kaiden,
lanza su gestión. Nivel 7, por las dudas. Es re poderoso lo que está pasando acá. En ¡no sí, tenía otro! En sí misma. Ha tenido éxito haciendo estas cosas. Y le ha ido mal. Antes de que suceda nada, Kaiden es... no es transportada. Se arma una grieta entre el espejo este y las diferentes realidades. Esa grieta es conocida como el espacio liminal. El espacio liminal está compuesto de un montón de lugares que no son ningún lugar. Ves pasillos, okay, ves puentes, ves grandes lugares vacíos que todos se van uniendo y deshaciendo en todo momento. Por un instante, la mente de Kaiden parece querer quedarse ahí. Lo único que parece estático en este lugar es una esfinge hecha como de constelaciones que está ahí sola, mirándola. La esfinge mira a Kaiden. Hay unas palabras en un idioma incomprensible, incluso para Kaiden, experta lingüista, que no parece deducir hasta que escucha unos pasos en un lado. Se gira hacia un costado. Todo ese sentimiento de soledad que tiene en este espacio liminal terminan con una criatura hecha como de sombras, pero tiene manos de mano, tiene piernas, pero algo más, tiene una armadura y una espada, pero en la cabeza hay una bolsa de contención y parece estar vagando indefinidamente por este lugar. Cool. Hasta que la vio a Kaiden. Y ahora corre cual presa, pero cual depredador ve a su presa herida. Okay. Kaiden aparece, okay, en el barco. Abre los ojos. ¿Yo los abro? Sí, estás con los demás. Todavía parece que escuchaste a esa esfinge por ahí. Pero ahora hay un pez gigante saliendo del agua que está en un costado. Uh-huh. Okay. La tripulación está como en modo pánico absoluto. Vamos a Kaiden despertarse. Contanos, ¿la ven? ¿Qué hace Kaiden? Kaiden no está realmente en el barco en ese momento. Está todavía como quietita. Está sentada. Pero no le está prestando atención al pez gigante. Claramente no le está prestando atención al pez gigante. Edur lo mira a Jagger. Le pega un cachetazo a Kaiden. ¿A mí? A Kaiden, sí. ¡Kaiden! ¿Qué? ¡El pez gigante! Es re feo, sí. Y lo mira Jagger. ¡Kaiden! ¡Tira los rayos! ¿Creen que sí, fan? Voy a, con mi espada al frente, voy a correr hacia la proa. Y voy a decir algo que no he hecho antes, en realidad, en esta magnitud que voy a intentar. Pero lo que voy a hacer, básicamente, es correr todo lo que pueda hasta la proa y... Perdón. Quiero aclarar una cosa acá. Toda esta ilusión de la tranquilidad y de la isla y todo lo demás
forma parte de los atributos de este, de lo que estaba ejerciendo el Owlet sobre nosotros, ¿no? La isla está ahí, está tranquila, como ya lo describí, eso parece real. La ilusión fue lo que estaban ustedes navegando. Ok. Bueno, no. Dios. Cuando te acercás a la proa, ves todos estos zombies así caminar hacia el barco. Voy a apuntarlos a todos con la espada, mirándolos hacia donde están ellos. Voy a concentrar toda la energía mágica que alguna vez haya pasado por dentro de mi cuerpo y voy a disparar un rayo que lo que hace básicamente es, bueno, lo que voy a tirar es Dispel Magic sobre toda el área. A ver si logro deshabilitar eso, si logro deshabilitar algo, si logro hacer algo. Bueno, Dispel Magic, ¿vos querés disiparlo así nomás o querés incrementar? Porque acuérdate que disipar magia, cualquier hechizo de nivel 3 o menos lo borra. Sí, yo lo que voy a hacer es con un slot de cuarto nivel. Ok. Básicamente, you automatically end the effects of the spell on target if the spell's level is equal to less. Ok, o sea, de 4 hacia abajo. El uno de Chris en vez de estar... Sí. O sea, vos usás un hechizo, un slot de nivel 4 para disipar de cualquiera, nivel 4 hacia abajo. Exactamente. Bien. Y ahora quiero, igual vas a tener que hacer la tirada esa de para cualquier efecto superior a nivel 4. Los de 4 para abajo los va a disipar. Ok. Que esto es una tirada de tu habilidad de lanzamiento de hechizos. Mi habilidad de lanzamiento de hechizos, que es carisma. Así que, bueno, ¿solo carisma o va con...? Debería estar, va como competencia, seguro. Ok, listo, lo haces. Me queda una inspiración todavía, ¿no? Te queda una. La voy a utilizar. Dale. ¡No! Ay. Adelante tuyo, dirigido con la espada. El rayo de disipar magia se extiende con esa luz pálida amarilla, barriendo cada uno de estos zombies. Algo les disipó. No estás seguro qué, pero siguen con su actitud de... Vines. Guay. Sí. Siento que Medi está calmada. Parece, sí, Medi está. No está calmada, está cansadísima. Y además está fuera del agua. El barco está en tierra. Bueno, voy a. Desde la escotilla que hay en esta habitación, ¿alcanzo a ver alguno de los tentáculos del bicharrejo? ¿Del pescado grandote? Sí. Y así, desde esta distancia, veo que está, uno podría tirarle bola de fuego a los tentáculos del bicharrejo. Sí. Procedo a tirarle bola de fuego al tentáculo del bicharrejo. Dale. Tiene que hacer una. Va a fallar la tirada, va a fallar la tirada. Está atento a lo que estás haciendo. Le hago 37 daño de fuego. ¡Boom! Te asomás así por la compuerta de la escotilla esa que tiene media adelante hacia uno de los tentáculos. Sacude el tentáculo quemado. Ustedes lo ven arriba. Empieza a oler a pescado. Y mira hacia el barco, como buscando, no encontrando nada. ¿Va a hacer algo más bajito de ahí abajo?
Ahora ya no ve más el tentáculo porque lo sacó, digamos. Claro. Le voy a dar una palmadita al centro de mando de Mendy. De Mendy como para que se quede tranquilo y voy a subir a cubierta. Bien. Cuando Baggins sube a cubierta, los zombies empezaron a trepar el barco. Y Jagger ve desde su punto que están trayendo como sogas. Y Garfio, ¿no? ¿Kaiden, a hacer algo? Si puedo, sí. El pecado está ahí sacudiendo el tentáculo quemado. Cae un pedazo de carne por ahí. O sea, ¿y el barco dónde está? El barco está en tierra. Sí, en tierra. ¿A cuánto estamos del mar? No es tan lejos, pero tiene que levantar el barco gigante y pesadísimo, arrastrarlo hacia atrás o esperar una marea, digamos. Voy a hacer eso de la marea. Voy a arrastrar la marea hacia acá, porque... ¡Aguantá! Pero es como... ¡Llegando Marala! Pero pará, ¿a cuánto está? ¿Cuánto está? ¿La marea? El agua, sí. Están, o sea, el barco está apenas sumergido. Está en una parte de marea baja nomás. Ok. Están sobre la arena. Lo que quiero hacer es... caen como que estaba mirando en cámara lenta tanto lo que estaba intentando hacer Jagger, el resto de la tripulación. Lo ve a Baggins. Baggins, bien. Y tira estas bolas de fuego y le pega. Y ve al bicho como que algo se empieza a prender en la cabeza de Caín. Y es como, claro, estamos de nuevo en peligro. Hay que escapar. Así que lo que va a hacer es pararse como en cámara lenta, ir hacia el mar y va a traer el mar para ver si con eso puede hacer que Medi intente salir con control water, controlar el agua. Ok, damos un segundín. Me va a dar la leyenda de Kaiden. Ay, Dios. Sí. Algo se rompió dentro de la cabeza de Kai. Ok. ¿Vas a usar control water? Voy a intentar. Inténtalo. ¿Qué hago? Tira arcana. Oh, no. Porque hay algo más influenciando el agua también. Qué carajo, estúpido, hombre. Ay, va, ¿por qué no salió antes eso? Bien. La marea viene. Medi parece un poco como levantarse apenas. Pero la Owlet envuelve el barco esta vez por alrededor, digamos, no por arriba, porque la otra vez lo quemaron cuando decimos. No se van a ir. No todavía. Y suben los zombies. Traen garfios con sogas que los cuelgan ahí. Trepan. Y se le acercan a Jagger, tres. Embrochetadísimos, bros. Dale. Sí, modo rugby activado. Y a darle. A darle átomo. Sí. Voy a espada en mano empezar a repartir amor a toda esta gente. Así que al que tenga más cerca. Entro con un primer ataque 28, creo que pega, así que... Sí, sin dudarlo pega 28. ¿Cuánto es el daño? 12, perdón. ¿12? Sí. Pará. 12 de daño punzante más... Vale. 7. Bueno. Atravesas el zombie. 19. Este tenía ropas de los reinos independientes muy antiguas. Empieza a caer. Su rostro, en vez de deformarse, se reforma. Gracias. Y cae. Muerto. Saco la espada. Lo miro.
Y todo cualquier tipo de remordimiento que pudiese haber llegado a sentir por haber achurado a una persona, con ese gracias se fue. Todos sabemos que yo soy el equivalente al gatillo fácil del mundo mágico, ¿no? Te dieron permiso, ¿eh? Pero en este momento acabo de quedar habilitado. ¡Masacre! En este momento voy a activar el modo Rackrier y voy a... pegarle al otro. Voy a pegarle al otro, mi segundo ataque... Mi segundo ataque... Uf, amigo. 31 pega. Sin dudar. Más. Y este. Así que es. 11, 7, 18 de daño. Tu corte le pasa por el pecho. Sí. Este estaba vestido con ropas antiguas de Bacristán de hace como 25 años. Sonríe cuando cae. Y le toca al tercero, que estaba ahí. Que se acerca hacia vos, hace una reverencia y te extiende una servilleta. ¿Una servilleta blanca? Sí. De pescado grande al. Espero que tengan hambre. Jagger mira por sobre el barco y en la playa hay otros estos zombies preparando una cena. ¿Cómo que se llama? ¡Anfitrión! ¿Cuáles son tus intenciones? Baja la cabeza y vos ves, digamos, ocupa casi todo el tu rango de visión. Quiero invitarlos a cenar. ¿Por qué? Estoy muy solo. Anfitrión, ¿cuál es tu nombre? Llamo Abby. Abby. Cualquier tipo de interacción con humanos que se haga de imprevisto, como esta, es catalogada como violenta. Por eso estamos asustados. Queremos, por favor, que nos bajes. No están arriba de nada. Los zombies empiezan a venir más y les ofrecen servilletas a todos. Ok. Abby, vamos a guardar las armas. Queremos dialogar. Pensamos que nos estabas atacando. Venimos en paz. Bien. No había otra opción. Aunque mi tentáculo. Y señala el tentáculo que está bastante herido del tentáculo que tiene. Voy a. voy a enfundar la espada. Y le voy a decir. Vengo de Bacristán. Pero en esta tripulación somos de todos lados. ¿Por qué no hablamos mientras comemos algo? Me parece perfecto. Los zombies extienden las sogas esas para abajo y se forma una escalerita hecha de sogas para que bajen cómodos. ¿Pueden traer algunas tablas? Uno de nosotros no puede caminar. Sin dar órdenes empiezan a venir con tablas. Hago una seña al resto de la tripulación. Ok. Monstruo marino grandote. Parece que quiere vivos. Y que lo va a adoptar, te dice Ariana. ¿Querés otro hijo más? No adoptarlo, pero podríamos contarles. Ahora hablamos de esas personas. Algo que necesitamos es esto. ¿Saben qué? Guardemos las espadas, vayamos por el camino diplomático. Contémosle
que su isla está en peligro y que está a punto de que los invasores del otro lado, bueno, tomen todas sus tierras como vienen tomando todas las tierras. Digo, hagamos un poco de diplomacia de precaución. Ya saben cómo es esto. No. Ahora lo van a saber entonces. Los zombies van y le ofrecen servilletas a todos. Agarra una servilleta. Abby, ¿hace cuánto que estás en la isla? Él se mueve muy ágil y se pone en la punta de la mesa, o sea, su rostro gigante, como inclinándose. Y con un tentáculo les indica. Me siento en la mesa y repito la pregunta alto. Abby, ¿hace cuánto que estás en la isla? Edu también se siente. Yo veo que para comer. Para comer hay una gran variedad de peces, mariscos y frutas. Y responde. Vivo acá hace por lo menos 500 años. Antes vivía en otro lado. ¿Hace cuánto que nos explorás fuera de la isla? Al menos 50, 60 años. Ok, déjame ponerte al tanto de lo que está pasando muy cerca. Oh, sí, por favor. Y extiende dos tentáculos chiquititos, agarra la taza de té que tiene y se la vuelca en una parte del labio. No puede abrir la boca porque es demasiado grande. Ahí notan que tiene un pequeño bigote. Se estoleó. Yo no confío en nada. ¿Cómo no van a confiar? Es un abuelo con bigotito. ¿Cómo? Tienes razón. Manrel está ahí, que fue cargado por todos los zombies. Villarlena no puede creer lo que está pasando. Entonces. Estamos despiertos, ¿no? Estamos. No sé. Agarro una de las tacitas de té, tomo un sorbito con el dedo así. Entonces, Abby, como te estaba contando, en los últimos 60 años que no has salido de la isla, han pasado un montón de cosas. Pero la más importante es que los Tieflings declararon la guerra a Gal'Jacoth y están invadiendo la isla de acá al lado. Oh, qué interesante. Extiende la uno peor de sus tentáculos bien lejos y lo ven que trae un barco un poquito más chiquito que el de ustedes, pero lo pone al lado del suyo. El barco está bastante roto y dejado de estar. Entonces les puedo presentar a mi mascota. Extiende la mano por sobre el mar y saca un tiburón que también tiene tenazas de como de cangrejo. Tiene una soga que le envuelve en la cabeza y además alrededor tiene un timón grande. ¿Cómo se llama? ¡Está muy lindo! Sí. Cangrejón se llama. Es un Hulking de los... El tiburón está... Está totalmente salvaje, digamos. No hay ningún tipo de cuidado ahí. Lo ata con uno de sus tentáculos a un árbol que, y el tipo trata de zafarse hasta que ya no puede más. Así que van a una guerra. Es una guerra para defender, en parte, este territorio. Oh, estamos en peligro. Y mira a los zombies. Los zombies todos empiezan a hacer. Creo que mientras le sirven la cena. Me encantó. Sí, huelcan cosas. Parecen sims, no parecen, digamos, personas. Sí. Sí. Ah. Dios. Antes, Abby, dijiste que estabas
muy solo, pero te veo bien acompañado. Sí. Ellos son los que se quisieron quedar. Pero vi su barco y me llamó la atención. Bueno, Abby, una de las cosas por las que estamos en este territorio es por la justamente guerra. Sí, ya lo más dije. Allá de por la guerra, estamos reagrupándonos. Estamos en busca de aliados. Aquellos que sus territorios están amenazados, como este. Este territorio es sumamente importante para los Tieflings. Porque, por su gran proyección comercial, punto medio de ruta entre las tierras del norte y su propia casa, este sería un lugar espectacular para hacer un puerto. Y obviamente se quedaría no solamente con tu tierra, sino también con tu tiburón y con cangrejo. Perdón, yo quiero ver si estoy entendiendo la situación. El Owlet, que arrastró el barco desde kilómetros a lejos, controlando la mente de toda la tripulación, incluso la del barco, que lo hizo solo porque se siente solo y quería alguien para charlar, estás intentando ser reclutado para ir a marchar una guerra porque su isla está en peligro. Eso es todo lo que... Hacé tu tirada de persuasión. Suena bastante difícil. Suena que quiere tener ser pibe. Sí, suena que quiere, que no para de adoptar cosas, sí. A ver, ese crítico. A ver. Oh. 15. El Owlet parece totalmente ignorante a tu situación. No parece estar interesado en nada de lo que dijiste. Pero sí les preguntan qué tal está la comida. Y los mira a todos por turno. Edur está comiendo todo. Bien. Manrel está como, ¿qué está pasando acá? Me encanta la inmunidad mental de Edur, o sea. Y hasta acá llegamos hoy. ¡No vas a dejar cenando con el hambre! Sí. ¡Leo! Sí, sí, sí. ¿Para qué situación falopa esta? ¡Carajo! ¡Dios! Bueno, estuvo re divertida la sesión de hoy, ¿eh? Tengo que admitirlo. ¡Yo pensé que Kevin se moría! Yo también, también. ¡Uy, estuvo ahí en el borde! Igual tengo que decir que lo de... la sugestión masiva que tiraste como primera idea fue impresionante. Tipo, todas las ideas de la sesión están por debajo de esa. Así de seguro. Locura. No quiero menospreciar ninguna idea de las que dijeron. No. Simplemente fue muy cool. Pareció el momento culmine de la aventura. Me pareció impresionante eso. No lo había visto ni a palo yo. Ni a palo había visto que eso. Pero me pareció brillante. No sabía si se podía, o sea, pero yo bueno, tampoco, no yo tampoco sabía si se podía. Convengamos también que mis ideas fueron convencer a un Owlet que nos arrastró kilómetros para que se una guerra. Digo, que la vara está bastante abajo. Claro, la vara está bastante baja en cuanto a ideas que se pueden tirar. Igual me pareció muy, muy, muy astuto, muy inteligente, estuvo re bueno. Y después incluso te sugestionaste a vos misma. Que eso estuvo también recopado. Hubo mucho como de, me hizo recordarlo bien en el chat por ahí Doctor Strange. Somos mágicos. Sí. Sí, multiverso de locura. Estuvo re cool. Había una película de Disney, creo. De ese tipo de películas. De una chica que tenía poder, me acuerdo que en un momento se miraba un espejo y decía algo para tirarse su maldición, una cosa por el estilo. No me acuerdo cómo era. Pero me acaba de venir esa imagen así a la mente de la chabona mirándose en el espejo para romper una maldición que tenía tirada una boluda por el estilo. No, cool. ¿No era la de antes? La mala de Blancanieves.
No, era tipo cuento de hadas, pero era moderno. ¿Cómo? La de Anne Hathaway, que tenía como que tenía que hacer lo que le decían, algo así. ¡Sí! ¡Esa! ¡Sí! ¡Esa! ¡Sí! Está preocupada esa peli. Sí. No sé cómo se llama. Bueno, no. Me pareció muy, muy buena eso. Muy astuto todo. Sí, pero que no le salió bien la segunda y eso que tiene bien. Igual, fuera de eso, hubo momentos de todos los personajes que también me encantaron. Él encantada. Encantada. Sí. Mira. Sí. Bien, ya era ahí aprendiendo el idioma, me gustó. Lo de la liana y la hoja, muy copado también. Esto, bueno. Muy bien para identificar las direcciones. Sí, recuerdo. Viene ahí Baggins en todo momento atento a Medi, como ya es parte de, digamos, de su accionar constante, digamos. Sí, no, no está. Pero me gustó mucho. Espero que les haya gustado. Quería hacer también otra cosa diferente. Porque tuvimos una pelea la semana pasada. Esto que dice Puel, justamente. ¿Dijiste nuestra fuerza aérea o el apoyo aéreo va en camino? Sí, dije eso, de los enanos. Y lo primero que se me vino a la cabeza fueron los enanos de Warhammer con sus helicópteros. Bueno, ya van a ver. Espero que les guste cuando aparezcan. Lo vengo pensando hace rato esto. Vamos a ver. Si salimos vivos de la escena con no, Abby. Realmente, no sé, yo ya me estoy imaginando los zeppelines pegando el horizonte así. Pegando sí. Pero bueno, nada, no sé cómo va a seguir todo esto. La verdad, yo la pasé súper, súper bien hoy. A pesar de que fue una sesión tranquila en comparación a otras cosas que hemos vivido, obviamente. Tranquila es un término relativo. Gracias. Estaban cayendo en la cubierta. Bain volvió gritando. Lo ataron en una bolsa y le pegaron. O sea, no había mucha más ideas. Pobre gente. Estaba Dory Jagger ahí. Jagger intentando hacer que todo se relaje. Me imagino a Bain si me relaja así. Riendo al canto. No, Villarreal dijo no. Idiota. ahumando con el barquito, ¿no? Ay, y para el santo. Ninguno poder meditar. ¿Cuál? Está ahí en el canal de Nurem. ¿Cuál? El único que hay de hoy. Hay un meme. Hicieron memes. Gracias. ¿Cómo me gustan los memes? Licencia para mí. No sé que vendrán más. Buenísimo. Bueno, nada, me gusta que ya esté. Soy el único hippie gatillo fácil de todo Anuren. Es una contradicción andante, lo sé. Y bueno, pero es parte de la gracia de este personaje. Ay. Bueno, nada, lo disfruté muchísimo, como siempre. La verdad es que la pasamos genial. Linda, linda sesión. Tuvieron oportunidades de brillar. Gracias que digan eso. ¿Cómo se sufrió, por favor? Sí, estoy todavía flasheando con lo de la sugestión masiva hacia los compañeros de manera voluntaria. Fue una locura. Karen lo sugestionó que se sugestionara masivamente. Para que salgan de esa ilusión que tenían. Espera. Momentazo. La esfinge ubicándonos de nuevo en la grieta. Sí. Y ver falta ahí. Falta que la vea Baggins, porque ya la vio Jagger. Yo la vi, sí. Falta que la vea Baggins. Pero bueno, sabemos sabemos que hay un Marala ahí perdido con la cabeza. No sé si ya es, si sigue siendo Marala esa persona. No, O sea, no creo. Que es un... Creo que pasaron todas cosas terribles ahí adentro. La madre ya le dijo, y mira, se está tardando mucho en volver, así que no. Bueno. Eso ya no. Pero bueno, re lindo, me alegro que le haya gustado eso también. Capaz volvió su planeta de origen. Creo que es la muerte más creativa que con la que está. O sea, claramente mis muertes no son tan creativas, son como hola, sos una brocheta. Pero claro, o sea, esta tuve que pensarla un poco en el tema de la bolsa. Entonces,
nada, me gusta saber que mi arte prevalece. Está ahí. Algo pasó. Sí, me iba a perseguir en unas pesadillas tu arte. Bueno, excelente sesión. Espero que les haya gustado. Si tienen algún momento así favorito, compártanlo ahora. En el yo chat... no. Dale. No, el abuelet llamándose Abby, queriendo comer. Sigo desconfiando, vamos a amanecer muertos. El próximo jueves, no sé, algo nos va a pasar. Si es mujer, podría llamar a Boleticia. Ay, sí, buena idea eso. Bueno, en el chat, si tiene alguna parte que les haya gustado más, coméntenla, o si lo ven por YouTube también. Vamos a tirar los anuncios del cierre del stream antes de hacer el raid, ¿les parece? Sí, y tenemos unos nombres. Ah, tenemos nombres. Cierto, tenemos nombres. Vamos a hacerlo de los nombres, el nombre del grifo, claro, me había olvidado. Claro. Ay, hay uno que me gustó. Ah, cuando desapareció Albóndiga, sí. Eso fue perfecto. Aparte desapareció el bóndiga que ahí entró un pánico. ¿Quieren los anuncios? Acá llega mi delivery, perdón. Dale. ¿Qué? Ah, el delivery. Le llegó la comida. No había entendido nada. Que alguien entra en pánico, desaparece el bóndiga. Y va alguien todo abajo, desaparece May. Y me lo imagino volviendo y lo voy gritando. Sí. Estamos solos de nuevo. Y los otros de la tripulación como nunca piensan en los otros. Sí. Nunca. No. Solamente nosotros sabemos lo que es el verdadero sufrimiento de tener un NPC querido. Sí. Que está regresado. Ay, Dios. Bueno, voy a decir los anuncios antes de lo de cuando vuelva. Dale. Bueno, gracias a los que nos acompañaron hoy, a todos los que se compraron en el chat. Para cerrar les dejamos el cronograma de lo que queda de la semana, que no es mucho. Mañana a las 21:30 las flores del pasado están peligrosas como en la actualidad, y nuestros vástagos del puño de plata están por descubrir a qué se enfrentarán durante la próxima sesión. Dios, otro árbol. Aquello que petrifica vampiros. La conspiración aún presente y misterios sin resolver. Está pasando de todo en vampiros, súper interesante. Intensísimo. Sí. El domingo, y haciendo una pausa del maremoto de manuales revisados en el año, les dejamos un tallercito. Una duda que ha surgido durante nuestros streams de DM responde y esperamos que les sirva. La verdad que estuvo re bueno el guión este, que me pareció re fácil de escribir, así que lo disfruté muchísimo. Sí. Fue modesta parte. Este fue uno de los que salió fácil. Y fue gracias a lo que te dijo Chris, la evolución de la sesión pasada. Sí, tal cual, gracias. Así que bueno, vamos a pasar el nombre de grifo. Sí, dale, genial. Antes de eso, quiero decir una cosa. Chicos, hablando de bigotitos y de vampiros, que era lo que se estaba hablando recién, sáquenle capturas random a Lu con su bigotito de mentira. Van a tener los mejores stickers del universo. Después lo voy a pasar al grupo para que vean el material que tengo de la sesión pasada. Ay, claro. Porque claramente, solo cuando soy hombre ahí vale la pena. Claro, sacarte un sticker. Por supuesto. Pues si no, no soy persona. Claro. No soy sticker. No, nada. Una locura. Locura total. Quiero que vayan y que lo revisen porque es. ¿Dónde está? No. Me refiero a en general que vean la sesión. Si quieren yo les dejo tres acá en el cabecito de vampiro. Miren, los tengo en el escritorio porque los tenía a punto, los tenía para hacer para hacer stickers. Todavía no los había procesado, los dejo acá. Vean lo que son esas posiciones, por favor. Es un viejo borracho a punto de entrar en una discusión de bar. ¡Mal! Mira que está con un gorrito así. Hay una donde parece que está a punto de... Sí que está mirando para el otro lado, pero sé que quería matar a Vasily. Porque. Ay, por favor. Esto del viernes pasado. Desde el viernes pasado las tengo ahí las capturas. No. Yes. Bueno, nada. Ahora sí, vamos a ver. Con ¿cómo llama? Sí, tengo una carpeta entera de screenshot con la cara de. Claro. Ay.
Bueno, Bachi, proceda usted a leer los nombres. Tenemos una banda de nombres. Así que, Chris, ¿estás preparado? Adelante. Vienen decisiones difíciles por delante. Sifón. Falafel. Chipacito. Pasta Frolito. Tutuca, me encantó Tutuca. Canapé. Son todas comida. Puchero, pará que no viene el mejor, pará. Arroz primavera. Quisito. Pastel de pollo. Gris Ferrari. ¿Cuál? Gris Ferrari. Gris fondant. Grisín. Hey, Grisín está Grisín. Muy bueno. Grisín. Gris fondió. Ay, chipacito de nuevo. Grifo cacha. Dale, dale. Grifo cacha. Coquito. Mbejú. Coquito. Ah, ¿cuántas respuestas hay? La puta, ¿no? Pará. Muchas, claramente. El miedo. Polenta con pajaritos. Pobrecito. Arroz con pollo. Teriyaki. ¡Ey! Teriyaki es terrible el nombre. Zephyr, ese está muy bueno. Alitas. Rolisek. Repasador. Gárgola. Gárgola. Canillita. Canilla. Vitel Toné. O Vitel. O Toné. Focaccia. Escabeche. Peter Griffin. Y Nugget. Ok. Yo, mi selección final son estos tres: Tutuca, Teriyaki y Nugget. A Nugget lo voy a tomar todavía porque fue la sesión pasada nos dejaron este comentario en YouTube también con nombres y ahí han puesto Nugget. Sí. Así que Nugget lo leí y dije, uff, es buenísimo. Teriyaki, Tutuca o Nugget. ¿Qué les gusta más a ustedes? Yo estoy con Grifo Cacha, No. No, Grifo Cacha. Es que no estaba de discusión que ese es el apellido. Está bien. Es el nombre de su tribu, Grifo Cacha. Me gusta mucho Tutuca o Teriyaki. Sí, yo también soy muy parcial a esos dos. Sí. Es que Teriyaki es buenísimo y Tutuca Teriyaki también. Teriyaki Grifo Cacha o Tutuca Grifo Cacha. Teriyaki creo que pega mejor. Teriyaki. Bueno, Teriyaki me parece que es el nombre final. Ahí va. Nombre final para el Terutero, iba a decir. No puedo creerlo. Alfondiga, cazuela, Teriyaki. Teriyaki. Ey, Teriyaki es un buen nombre para un tero. Sí. Teriyaki es un muy buen nombre para un tero. Bueno, ya tiene nombre de grifo. Teriyaki. Teriyaki y Grifo Chaca. Grifo Cacha. Es más que un terito. Excelente. Ay, es más que un terito, un Teriyaki. Bueno, excelente sesión, re lindo jugar. Vamos a ir al outro y vamos a hacerlo reír a alguien. Así siguen viendo gente jugando. Chao. Sí. Chao. Chao, gente. Descanse tú.